tardes, Arratsaldeon. Empezamos el pleno convocado, el pleno ordinario convocado para hoy, día 28 de noviembre del 2013, a las 17:30 horas. Os agradecería, por favor, que para que luego yo tenga facilidad a la hora de redactar el acta, cada vez que vayamos a intervenir, accionemos el micrófono y hablemos al mismo para que luego quede reflejado lo que se hizo, ¿de acuerdo? Y por parte del público, por favor, lo que pediría es un poco de respeto, que no se vuelva a repetir lo que se vivió aquí el pleno pasado y que sepamos que no se puede intervenir hasta que no se levante la sesión por parte del público. Entonces, como punto número uno del orden del día, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Algo que decir? Sí, yo solicito que se cambiaran un par de cosas, han cambiado. Pero quiero solicitar que conste en acta que insisto en que la petición ajena renuncia a la responsabilidad del área de euskera. Esa petición ajena vino de la alcaldía. Lo afirmo yo que vino de la alcaldía y solicito que conste en acta. Que conste en acta lo que exactamente se dijo textualmente. O al menos que yo lo afirmo que fue así. ¿De acuerdo? Entonces, nada más. ¿Se aprueba? Simplemente una cuestión de orden. Nuestro grupo quisiera saber cómo se encuentra el secretario, si va mejor en su enfermedad y transmitirle desde aquí nuestros deseos de que sea mejor. Bueno, pues el secretario parece que está un poco mejor, pero bueno, a día de hoy todavía sigue de baja y la idea que tiene es, aparte de pues, recuperarse, después pues tener los días que le corresponden de vacaciones para terminar totalmente la sobrecuperación. Pero de inicio sigue de baja a día de hoy. Sí, pero lo importante es que se ponga. De acuerdo. Gracias. Entonces, el orden, el acta se aprueba, ¿no? Vale, el punto número 2. Aprobación de nuevos tipos de gravamen 2014. El dictamen de la comisión informativa es el siguiente. Los antecedentes: se proponen los siguientes tipos de gravámenes. Contribución urbana 0,177% sobre el valor catastral neto. Contribución rústica lo mismo. Impuesto a actividades económicas 1,4%. ICIO el 5% sobre el presupuesto de ejecución material de la obra. Impuesto incremento sobre el valor de los tramos de naturaleza urbana, dependiendo de los años, pues con diferentes cuotas anuales. Y el impuesto sobre viviendas deshabitadas, el 0,10% anual sobre el valor catastral vigente. El dictamen es que se propone al Pleno aprobar los siguientes, bueno, estos tipos de gravámenes. Entonces hay un informe. Hay un informe que se supone que habréis leído todos, ¿eh? Entiendo que hay una enmienda de Bildu que tendrás que leer para que sepamos todos ello. ¿La leo entera? Sí, claro. Sí. Que ante la inclusión en el próximo pleno del mes de octubre, en su punto número 2, aprobación de nuevos tipos de gravamen 2004-2014, venga a presentar la siguiente enmienda. Antecedentes: cada día podemos observar por las calles del pueblo a más personas rebuscando por los contenedores de residuos. Que asimismo la situación de los vecinos y vecinas que sufrimos las consecuencias de la crisis va empeorando. En el último año, más de 60 vecinos y vecinas han dejado de abonar la contribución urbana de sus viviendas, muchos de los cuales se deben a una situación sobrevenida por la coyuntura laboral actual, donde muchos de ellos tienen que elegir entre comer o pagar otro tipo de obligaciones, hipoteca, tributos, que desde este ayuntamiento debemos tomar medidas para evitar que los tributos supongan una carga extra a vecinos y vecinas y vecinos que no disponen de ingresos suficientes para hacer frente a sus obligaciones fiscales con este ayuntamiento. Que el proceso de reclamación de la deuda genera gastos para el ayuntamiento y un recargo para el deudor, que si no ha podido hacer frente a la cantidad inicial difícilmente podrá asumir los recargos legales por impago de la contribución.
que la ordenanza fiscal general del Ayuntamiento de Orcoyen recoge en su artículo 19c que la deuda tributaria se puede extinguir por insolvencia aprobada, que la vivienda es una necesidad, por lo que permitir que en nuestro municipio existan viviendas deshabitadas es un lujo que desde el Ayuntamiento debemos trabajar para evitar. Por lo que se propone al Pleno que decidiera lo que considere más oportuno y adopte los siguientes acuerdos. 1. Fijar el tipo impositivo para las viviendas deshabitadas para este año 2014 en su límite superior, 0,5%. Fijar el resto de tipos impositivos según la propuesta presentada por la Comisión Informativa. Por último, aprobar las ayudas económicas para el pago de la contribución urbana de la vivienda habitual a las personas que cumplan los requisitos marcados en el anexo 1. Anexo 1. Requisitos. Las solicitudes de ayudas se presentarán ante el Servicio Social de Base. Se aplicará únicamente a aquellas referencias catastrales que tengan uso de vivienda. El propietario de la vivienda debe ser una persona física. La persona titular y o su cónyuge no puede ser propietaria de otra vivienda en el municipio. Se entiende que una persona es propietaria de una segunda vivienda cuando sea titular del 50% o más de la propiedad de la misma. La vivienda en cuestión debe ser residencia habitual de la persona propietaria. Esta ayuda es incompatible con cualquier otro tipo de ayuda que se aplique para el mismo fin. Los ingresos de la unidad familiar sean inferiores a 2 veces el IPREM. Para el cálculo de la renta familiar se tomará en cuenta la declaración del año anterior. Las condiciones para su concesión se verificarán anualmente. Cálculo de ingresos. Se tienen en cuenta los siguientes datos. Declaración de la renta, base imponible general más base imponible del ahorro, menos anualidades por alimentos y pensiones compensatorias. Otros ingresos. Si no se ha hecho la declaración de la renta, pero se han cobrado pensiones, ayudas sociales o ingresos de rendimiento de trabajo, si no se ha superado el límite para hacer la declaración, se tomará el importe íntegro de dichos ingresos. Se suman los ingresos de la unidad familiar. La conforman padres, madres y o tutores e hijos o hijas que convivan en la vivienda. Hay un cuadro de límite de ingresos para recibir ayudas con 3 tramos. De ingresos anuales de 0 a 7.455,14 euros. Ayuda a aplicar sobre la cuota del 100%. En el tramo 2, hasta 1,5 veces el IPREM anual, la ayuda a aplicar sobre la cuota sería el 90%. El tramo 3, hasta 2 veces el IPREM anual, la ayuda a aplicar sobre la cuota sería el 75%. Las cantidades de referencia se multiplicarán por un coeficiente de 0,5 del IPREM por miembro de la unidad familiar superior a 1. Ejemplo para el tramo 1. Si la unidad familiar está formada por 2 miembros, para obtener la cantidad límite se multiplica el límite superior del tramo por 1 más 0,5. 7.455,14 por 1,5 igual a 11.182 euros. No sé. ¿Qué es el IPREM? El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Es un índice empleado como referencia para la concesión de ayudas, entre otros. Este índice nació en el año 2004 para sustituir al salario mínimo interprofesional como referencia para estas ayudas. Como pregunta, al menos de lo que me he enterado, el IPREM, digamos, que es, digamos, el mínimo, digamos, susceptible para una familia. Y estás diciendo que la gente que esté por debajo de eso, pues se pueda suprimir, digamos, los valores catastróficos de una vivienda que sean percibidos por el ayuntamiento. Yo, como profesor y que sí que estoy, tengo conocimiento de temas de asuntos sociales, pues creo que en Navarra hay alguien que esté cobrando por debajo del IPREM, ya que está la red, el RI.
que es complementaria a cualquier sueldo o complemento que tenga una persona hasta llegar al mínimo. Entonces, si ya se complementa, por ejemplo, con la ayuda del RIS, ¿qué familia está por debajo? Puede estar por debajo la familia que esté en solicitud y todavía no haya sido aprobado, que se paga, que se le paga a los meses de golpe. Entonces, no llego a entender cuál es la solicitud de la moción. Es una enmienda y se trata de intentar hacer un poquito de política social y sabiendo cómo hay casos ya empiezan a ser graves en nuestro pueblo también, pues es intentar que no se les grave más. Y dado que el Ayuntamiento ha demostrado interés tanto en los antidesahucios como en todas estas cosas, pues nos parece que es una buena ocasión de hacer un poquito de política social. Los casos que dices tú que hay por debajo o por encima, bueno, eso ya se verá a la hora de solicitar. El IPREM es un índice oficial y hasta el doble creo que es del IPREM, por ejemplo, familias con ingresos que dupliquen el índice este tienen acceso gratuito a la justicia, por ejemplo, o sea, ese tipo de cosas existen. No pienso que vaya a ser nada grave para el Ayuntamiento en cuanto a pérdida de ingresos y en cualquier caso la situación de algunas personas que lo merecen. Yo como antes he dicho, no sé si por ejemplo igual es que lo he entendido mal. Igual es lo que digo, he entendido mal, pero es que no termino de entender. Porque, o sea, sí la solicitud, pero sobre lo que hablamos del IPREM. O sea, no termino de entender que por supuesto, sí que digamos que la colaboración del Ayuntamiento siempre estará para ayudar a todo el que sea necesario y se le pueda ayudar. O sea, por supuesto. Acabamos de leer, de escuchar el planteamiento, en principio todo lo que signifique un avance en políticas sociales es correcto para nuestro grupo y para otros en este ayuntamiento. No sé si que podríamos hacer, así improvisando, una consideración. El futuro y la lógica de los servicios sociales a medio plazo va a ser el de universalizar las prestaciones, no individualizarlas sobre casos individuales que siempre son discriminadores, que siempre van a unas relaciones de entidades públicas o personas beneficiarias de un expediente de exención. Es decir, desde una RIS, una renta de inclusión social, que existe en Navarra, a una reivindicación de que pase a ser un salario social reconocible y objetivo en la línea del trabajo de muchas organizaciones sociales en Navarra. Y el debate, insisto, que se está planteando en términos de renta, no en términos de exención o limitación de pagos, al menos de pagos institucionales o sociovecinales, porque eso genera una serie de disfunciones en la percepción individual de cada familia. Es decir, si hay una familia en una situación de precariedad en este municipio, y las hay, quizás más de las 60 que se mencionan, sí que debemos estar planteando cómo activar los servicios sociales de base, cómo activar prestaciones de recursos generales que no identifiquen el gasto de las familias, así, no identifiquen el gasto y no vayan a corregir esa disfunción, porque eso se acaba convirtiendo en un expediente público discriminador. Es decir, compartimos el planteamiento. Es cierto que no nos vamos a encontrar, que no nos deberíamos encontrar en Navarra nadie por debajo de 1,5 el IPREM, que por cierto es un índice que introdujo el Partido Socialista en tiempos de Zapatero, por debajo del salario mínimo interprofesional. Es un índice no utilizable ya en el planteamiento de servicios sociales. Se ha vuelto al planteamiento de salario mínimo interprofesional y estaríamos en una posición lógica de apoyarla, pero condicionada a un escrupuloso procedimiento de reserva de datos personales y familiares, a una no relación pública de personas beneficiarias de esta prestación, a una serie de condicionamientos que creo que la actual legislación no permite. Si encontramos una fórmula para que no haya una lista de beneficiarios de exención de pago de contribución urbana, nos apuntamos. Estoy de acuerdo con lo de la protección de datos y que no tiene por qué saber nadie eso, y bueno, de hecho la ley así lo marca, o sea que no veo que sea un problema, vaya.
Bueno, por nuestra parte, nos ha cogido un poco de sorpresa la enmienda de Alfonso. Sí, es que la terminamos en el último momento. Pero te quiero decir, podemos estar incluso de acuerdo en subvencionar o en facilitar que parte de las personas de Orcoyen que estén pasando dificultades puedan tener más facilidades para pagar su contribución, incluso tener ciertas facilidades o exenciones de la misma, pero es demasiada información para que nosotros podamos tomar. Nosotros estaríamos por la labor de no pasar la enmienda, pero comprometernos a poder estudiar otra fórmula que podamos dominar más, que incluso recoja todo lo que dice Enrique, las cuestiones legales, etcétera, y cuestiones de ley de protección de datos, para que eso se pueda llevar a efecto. Pero así de inicio, nosotros es un bombardeo de datos que no estamos en capacidad ahora para poder tomar una decisión. Sí, abundando un poco en lo que están diciendo, lo que se está diciendo aquí, nosotros también estamos, por supuesto, en ayudar a todas las personas que más se pueda. Lo que pasa es que a mí me cuesta creer que esto sea legal hacerlo tal y como lo está exponiendo el grupo de Bildu. Yo le preguntaría al señor secretario si esto entra dentro de la legalidad, porque me temo que el contenido sí, pero la forma creo que no entraría dentro de la ley. Sí, no vas desencaminado. De hecho, la ley creo que entonces creo que pedir la palabra a quien sea para antes de. Entonces creo que habría que mirar eso independiente de que nosotros también estemos por la labor de que habría que mirar otra cosa en la cual a esas familias que lo están pasando mal se les pueda ayudar de alguna forma, ¿no? Pero precisamente como una cosa que esté muy, 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 muy clara de que no cometemos ninguna irregularidad. Por eso acudo al señor secretario que diga si efectivamente es esto lo que yo pienso o no es lo que nosotros estamos pensando. Carlos. Sí, ahora. En línea de lo que dices, es cierto, la ley en principio no permite bonificaciones sobre esta. Por eso se plantea en la fórmula de ayuda. De esta manera, si es legalmente posible, según creo, hasta donde llegan mis conocimientos. Pero efectivamente una bonificación directa sobre este impuesto en concreto, creo que no, que legalmente no es posible. Pero sí que el Ayuntamiento conceda estas ayudas como está planteado. Yo, si os parece, vuelvo a repetir nuestra postura. Yo creo que no estamos en disposición ahora de pasar la enmienda, de aprobar la enmienda, pero si os parece, podemos comprometernos entre todos a buscar una fórmula que pueda facilitar que determinadas personas que estén pasando problemas para el pago de este tipo de tasas se les pueda facilitar, si os parece. Pero nosotros de momento no vamos a pasar. Más cosas. Alfonso, el tema del tipo impositivo, del 0,5, yo ya di la explicación en comisión que. Ya, pero es que eso es lo que decimos para el año que viene. Todavía no hay inventario de viviendas vacías, pero bueno, una fórmula ya se puede aprobar de esa manera y ya está hecho y no hay que. Es que eso, si se está por la voluntad, pues se aprueba ya. No, o sea, para mí está. Pero ¿por qué no hay motivos para que no? Yo vuelvo a repetir lo mismo que repetí en la comisión. Tiene que existir un registro, un censo de viviendas de no habitadas. Actualmente no lo tenemos. Entonces, cuando lo tengamos en el 2014, si tenemos que aprobar los nuevos gravámenes para el 2015, pues lo haremos, y si hace falta poner un 0,5, pondremos, pero ahora de inicio es puramente testimonial. Entonces, por eso pusimos el 0,1. Sí, nosotros pensamos que efectivamente, mientras no tengamos una claridad meridiana de las viviendas que están así, pues no se puede tomar ninguna decisión. Vamos a tomar una decisión para que cuando llegue ya la tengamos tomada. No. Vamos a dejar que llegue que tengamos los datos y entonces tomar la decisión. Si es el 0,5, pues será el 0,5, y si es el 0,9, pues será el 0,9. Pero no antes de ver el programa. No es nuestra postura. Bueno, entonces, si os parece, pasamos a votar la enmienda. Votos a favor de la enmienda presentada por Alfonso Elizalde en nombre de Bildu. Votos a favor. Espera un momentico que apunte. Enmienda. Votos a favor 4, ¿no? ¿Entiendo? Sí. ¿Votos en contra? 7.
que quede recogido en acta también que nos comprometemos toda la corporación a buscar alguna fórmula para facilitar que las personas en dificultades puedan pagar más fácilmente sus contribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos al punto número 3, aprobación definitiva o modificación pormenorizada promovida por DSA. No hay que votar a la... Perdón, que ya quería correr demasiado. Vamos a votar el dictamen de la comisión, aprobando los tipos de gravámenes y las contribuciones que estipula la propuesta de comisión al pleno. Entonces, ¿votos a favor del dictamen de comisión? 7. ¿Votos en contra? 7 a favor. Y en contra 4. Bien, el punto número 3, ahora sí, aprobación definitiva o modificación pormenorizada promovida por DSA. Para que nos organicemos un poco los papeles, ¿no? De la comisión informativa sobre aprobación definitiva de la modificación pormenorizada del artículo 31 de la normativa urbanística general. Antecedentes, esto que la modificación propuesta fue aprobada de forma inicial por acuerdo de 26 de septiembre de 2013, sometido al trámite de información pública mediante edictos y anuncio publicado en el BON número 198 de fecha 14 de octubre de 2013 y evacuado por los informes respectivos. La propuesta es aprobar definitivamente con el quórum especial de la mayoría absoluta de los miembros de la corporación la modificación pormenorizada del artículo 31 de la normativa urbanística general del plan urbanístico municipal promovido por IASA. Publicar este acuerdo junto con la normativa de la modificación en el BON y remitir la modificación al Departamento de Fomento a los efectos de su conocimiento. ¿Algo que decir? Yo en la misma línea que comenté en la comisión, en el informe de la arquitecta, se propone al Ayuntamiento de Alcoyo proceder a la tal condicionada la inclusión en la redacción definitiva del apartado G del artículo 31 sobre el número de plazas. El otro día revisamos toda la documentación, yo no he visto en ningún sitio esa inclusión. No, entonces, que se incluya ahora. Pero que la aprobación está condicionada, si no se cumple la condición. No, se aprueba condicionado a que se publique. O sea, se aprueba publicando exactamente el texto que se dice con la aprobación de los 15 apartamentos. Interpretamos de diferente manera. Aquí pone, se propone al Ayuntamiento de Alcoyo proceder a la aprobación definitiva del expediente, condicionada esa aprobación a la inclusión de la redacción tal, si no está incluido. Pero si no se amplía la consejera, no sé si hay que aprobar definitivamente ahora. Dentro del texto de aprobación definitiva vendrá incluido ese texto. ¿Y por qué no estaba el otro día ya? No está en la... Porque no sé, si estamos aprobando definitivamente ahora. ¿Lo qué? ¿Una cosa que no está incluida? O sea, se aprobó inicialmente... Yo creo que no. Se aprobó inicialmente un texto. Sí. Ahora se aprueba definitivamente. Dentro de esa aprobación definitiva tiene que ir incluido eso. ¿Y dónde está lo que aprobamos definitivamente? ¿Qué texto aprobamos definitivamente que está incluido? No, la aprobación de la norma incluido lo que te está diciendo la arquitecta municipal. Venga, ¿algo más, Enrique? Ya nos estuvimos en el planteamiento inicial, nos vamos a seguir extendiendo ahora definitivamente, lógicamente. Entendemos que la instalación comercial puede está en su lógica, en su derecho a promover y seguramente será de interés general, pero los cambios, dijimos, de los cambios urbanísticos hechos desproceso para determinadas situaciones no nos gustan y no vamos a extender. De acuerdo. ¿Algo más? ¿Nada más? Pasamos a votar. ¿Votos a favor del dictamen de la comisión? 7. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? 3. De acuerdo. Punto número 4. Aprobación del pliego de cláusulas del concurso de proyectos para la reurbanización de la Plaza Euskal Herria, derribo del actual frontón y sustitución por uno nuevo.
dictamen de la comisión informativa por el que se propone al Pleno sobre la aprobación del pliego de cláusulas administrativas para el concurso del proyecto de reurbanización Plaza Euskal Herria y derribo del frontón y obra de nuevo frontón. Antecedentes. A través del decreto de alcaldía se inició el expediente para contratar los trabajos citados. La intervención y la secretaría de este ayuntamiento han emitido informes sobre estos trabajos. En el presupuesto de esta corporación para el ejercicio de 2013 existirá consignación de crédito adecuado y suficiente para atender el gasto que esta contratación representa cuando se haya aprobada la modificación presupuestaria 13/2013. Asimismo, el ayuntamiento dispone de todos los terrenos, permisos y autorizaciones necesarios para que el contrato se desarrolle con total normalidad. Se ha cumplido la normativa vigente en materia de contratación administrativa. Propuesta. Se propone al Pleno que adopte los acuerdos siguientes. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que deberá regir el concurso del proyecto de reurbanización Plaza Euskal Herria y derribo del frontón y obra de nuevo frontón, y facultar al alcalde o al miembro de la corporación en quien se haya delegado para que pueda realizar todas las actuaciones necesarias para la tramitación y ejecución de estos acuerdos. Aunque decir, yo aquí he detectado una discrepancia entre el informe de intervención que dice que, por lo que, después de hasta que la aprobación sea definitiva y se publique en el BON, no podrá iniciarse el procedimiento de licitación. Claro. Mientras que el informe de secretaría dice que se puede seguir la tramitación del expediente de contratación y la licitación. Eso no es una... Pero lo que quedó claro es que hasta que no esté aprobada la partida definitivamente, no se puede... O sea, el pliego lo podemos aprobar, pero no lo podemos ejecutar. Eso está por ley, así. Eso se hará como se dice. Entonces, ¿por qué dice intervención que no podrá iniciarse? Porque esto es iniciar, ¿no? No. Que aprobemos el condición no quiere decir que inicies el concurso. Tú puedes aprobar pero tú apruebas el concurso, pero lo puedes tener paralizado el pliego hasta que decidas ponerlo en marcha. Votar aquí a favor es iniciar el procedimiento. No, es aprobar el pliego. El procedimiento ya se inicia. Bueno, ¿algo más que decir? Nada más. Sí, espera, yo quería también decir que el otro día teníamos todos en el buzón la propuesta de los vecinos, el día anterior a la comisión. Y también hay discrepancias entre lo que los vecinos proponen y el pliego de condiciones ya tiene unas premisas que no es necesario que cuente con graderío, vestuarios, tal. Y el papel que nos dejan en luz a los vecinos, pues habla de graderío, habla de tal. Entonces estas discrepancias, la parte del pliego, en el punto 19 en el que se contempla la participación de los vecinos, es correcto, pero el momento que, me parece que está muy bien además, muy bien redactado, pero el momento que se parte de estas premisas, pierde todo el sentido la participación, ya no puede participar al nivel que quieren, no debía de quitarse del pliego de condiciones estas premisas. Vamos a ver, el ayuntamiento inicia el procedimiento para realizar una obra con unos criterios que tiene el propio ayuntamiento, en este caso somos la parte responsable. Entonces la parte responsable del ayuntamiento considera que tiene que tener unas bases, esa idea que se va a desarrollar después tiene que tener unas bases que son las que están en el pliego de condiciones. O sea, la participación no es abierta al 100%, es limitada. Porque entonces cada uno podría proponer un frontón totalmente diferente al vecino. Sí, pues si ya se ha puesto de acuerdo entre ellos y las propuestas son muy concretas, por lo que pude leer, son muy concretas. Pero vamos y a ver. Algunas van en contra de esto, entonces perdona, ya se queda la participación en nada. Pero perdona, es que no tiene por qué ser lo que digan esos vecinos. Corbeil tiene 4.000 vecinos. No digo eso, digo que puedan proponerlo de verdad, también lo que ellos quieren proponer. O sea, que no sea necesario una grada no quiere decir que luego no se vaya a hacer. En principio, según las premisas ya de aquí, no va a haber grada, no va a haber otra serie de cosas que podría... Vamos a ver, es un concurso de ideas. El concurso de ideas habrá una serie de despachos de determinados técnicos que propongan una serie de ideas. El ganador de esa idea hará esa participación. Entonces, se recogerán todas las sugerencias del vecindario y el ayuntamiento y la dirección de obra dictaminará qué sugerencias se admiten y qué sugerencias no. Independiente no puede llegar 19 o el 37. Sí, sería conveniente que aclaráramos, porque a nosotros el punto que favorecía la participación ciudadana nos había también gustado, habíamos entendido de una forma.
forma relativa que el planteamiento inicial del equipo de gobierno era un planteamiento inicial susceptible de ser mejorado y complementado con las aportaciones vecinales, pero me da la sensación de que ahora estoy entendiendo, sobre el caso concreto de las gradas, que el equipo de gobierno plantea en su escrito no haya gradas y que eso no va a haber gradas, Ese no es el planteamiento. No es, yo no, creo que me he explicado bien, ¿no? He entendido mal. ¿Me he explicado o no me he explicado? Yo creo que sí. He entendido que los responsables de este ayuntamiento, es decir, el equipo de gobierno, habían creado unas bases y que esas bases he entendido que eran fijas. Vamos a ver, fijas, y que la participación ciudadana tendería a complementar a partir de lo decidido ya. Y si lo decidido ya está estipulado en el pliego, es decir, no hay gradas, no habrá nunca una acción de gradas en ese planteamiento. Vamos a ver, vuelvo a decir otra vez. No es necesaria la construcción de gradas. No, correcto. Y yo creo que lo dice claro, el propio pliego, ¿no? No dice, no hay que poner gradas. La redacción pone no es necesario. Además, la discusión de todo esto no es que es necesario. Ya. No se va a hacer algo innecesario. Vamos a ver, estamos abordando el generar, el construir una obra de una mejora importantísima de un sector de la población con un frontón, una obra de 1 millón de euros, y estamos discutiendo si tiene que tener una grada o tiene que tener. No, a ver, quiero decir, lo de la grada es un elemento un poco de referencia para si hay dentro del pliego un concepto ya fijo y establecido con una dotación fija y establecida, o no lo hay. Es decir, vamos a ver, está abierto. Si fuese un procedimiento fijo, no habilitaríamos un procedimiento participativo popular. Hay una cuestión que es muy importante, que solicitan los vecinos, que esté por debajo del nivel de esto, y eso sí que parece aquí abierto en continuidad con el espacio peatonal contiguo. Claro. Parece que se evita. Eso es uno de los parámetros que nosotros hemos considerado. Y ese es inmutable. No lo sé, igual, vamos a ver. Aquí no tenemos nadie la verdad absoluta. Puede venir alguien con una idea maravillosa y decir, pues realmente esta persona tiene razón o este colectivo tiene razón. Nosotros consideramos que tiene que ser un espacio continuo que conformará la parte cubierta, que será el frontón, con una parte contigua, o sea, la parte que estará cubierta por la cubierta del frontón será una parte de ese espacio y el otro será la plaza, pero estará todo en el mismo nivel. Eso consideramos nosotros. Si alguien viene que sabe que es un especialista y que tiene una idea maravillosa, se puede... No se trata, o a lo mejor resulta que me dices, no, es que joder, bajar medio metro del frontón supone triplicar el precio, o hay algún motivo y tal. Vamos a ver, a lo que voy yo es que si esa premisa ya está en el pliego de condiciones, ningún proyecto se va a hacer contemplando otra, y parece que los vecinos que han tomado interés en esto le dan mucha importancia concretamente a eso. No es como lo de las gradas, lo de las gradas y pone no serán necesarias, no pone no se construirán, pero esto sí que ya establece ya vamos a ver, criterio. A nosotros, a los que hemos diseñado, a los que hemos orientado un poco el proyecto, un poco asesorados por la arquitecta municipal, consideramos que eso tiene que ser un espacio continuo al mismo nivel. Lo consideramos así, pero vuelvo a repetir, si viene alguna idea maravillosa y está en lo cierto... Pero ya no se va a dar esa posibilidad de que venga con esa idea maravillosa. ¿Cómo que no? No, de nivel no. Si ya el proyecto se hace con esa premisa votada aquí, aprobada aquí, sí, ya da igual la participación, porque ese punto ya no se va a cambiar, porque ya va a haber... ¿Pero quién dice que no se va a cambiar? Es que está ya cerrado. Pero no hay un proyecto presentado para saber. Que no hay proyecto. Bueno, vamos a ver, vuelvo a repetir. El ayuntamiento y la parte que somos nosotros plantea unas condicionantes básicos para la redacción o para como bases para que esos despachos o esos especialistas hagan una propuesta de ideas. Está clarísimo. Es que no hay que discutir mucho más. Luego, la participación popular está para completar eso que nosotros hemos puesto encima de la mesa. Que si la cubierta tiene que ser blanca o amarilla, que si la pared tiene que ser... Que la cubierta tiene que ser de madera, que la cubierta tiene que ser metálica, que tiene que ser las paredes translúcidas. Esa hoja yo ya lo he hablado con una persona que estuvo conmigo en mi despacho hora y media, y a mí había ideas que me exponía que me parecían muy bien. Otras, sin embargo, no me parecen tan bien. Sí, que con las cuestiones de gusto y tal, pues... No, cuestiones de gusto. Que parte de la pared izquierda tenía que ser translúcida, pero la parte de atrás... Hay cosas que me parecen totalmente... El punto este de que se guarde el nivel, no se guarde, es importante. Importante para esas personas, pero igual hay otras muchas que no es tan importante. Pero ¿por qué?
Entonces, nuestro criterio, nosotros consideramos, que tiene que ser un espacio continuo, multifuncional, para que sea una plaza y sea un frontón, que esté todo en el mismo espacio, que pueda tener 57.000 utilidades, tanto deportivas como culturales como recreativas, y consideramos que tiene que ser así. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo, pero el estilo que va a dar es muy importante el tema este. Y el que esté un poco bajo sobre el resto del nivel o que no esté, vale que es vuestra preferencia, pero también hay otras preferencias, y ya que os habéis avenido a poner ese punto que repito que está muy bien, ojalá tendiéramos a en todas las cosas poder hacer esa participación al máximo posible, pero ese punto los vecinos que han tomado interés, que justo a eso le dan mucha importancia, entonces no creo que costara nada dejarlo, aunque sea como lo de los graderíos. Como, bueno, no tan cerrado. Vamos a ver, a nosotros nos parece un aspecto fundamental, ¿eh? O sea, el dividir el espacio a dos niveles me parece, como digo, dividir un espacio. Y entendemos que es mucho más atractivo a todos los niveles el que sea un mismo espacio. O sea, no, es que no hay que darle vuelta. Yo no estoy personalmente ni a favor de una cuestión ni de otra, sino que me parece a mí que ya que ha quedado también lo de que pueda participar la gente que tenga interés, pues que eso coarta mucho esa participación, solamente ese punto me parece a mí. Pues a mí me parece que no. Porque dan también la misma importancia que le das tú, le dan los vecinos en el otro sentido. Pero que en este pueblo, aparte de esos vecinos que se han reunido ahí, hay otras muchas personas que pueden pensar otras muchas cosas totalmente diferentes a las que piensan ellos. Sí. Pues ya irán y lo propondrán. Pero es que para eso estamos nosotros. ¿Eh? Entonces, ¿algo más que decir? Que la participación que se expresa en el expediente no es ejecutiva, somos conscientes todos, que la participación que se promueve es para solicitar opiniones, planteamientos, somos conscientes todos, que al final son los equipos técnicos de arquitectura y los de este ayuntamiento quienes van a tomar las decisiones, pero que ya que se hace así, seguimos insistiendo en que para qué condicionar desde el pliego decisiones previas, ¿para qué hacerlo? Sales en abierto, te sometes a proyectos técnicos sobre el asunto y sobre eso eliges. Y sobre eso eliges, porque en abstracto es difícil valorar a nivel a no nivel, porque todo va a formar parte de un proyecto global. Entonces, si vas determinando limitaciones concretas, determinas también un proyecto global que podría ser de muchísimo interés. Es decir, si realmente lo que se está planteando es, señores, presénteme proyectos para ejecutar esta obra y tienen ustedes libertad arquitectónica. Entonces te vendrá uno que te lo levanta, otro que te lo baja, otro que te lo pone a nivel, otro que... Y ahí yo creo que las propuestas obtienen riqueza. Porque si vas condicionando cosas, cualquier estudio de arquitectura va a decir, lo quieren a nivel, vale. Joder, tenía una idea cojonuda para sobrelevantarlo o bajarlo, integrarlo por el arriba, por abajo, por el otro lado, pero no la puedo presentar. Que yo creo que es una pérdida para el propio ayuntamiento de ideas y de proyectos condicionales en este plano. Porque, y yo tampoco sé si tiene que estar en el plano abajo o arriba, yo no lo sé. Pero ¿por qué nos vamos a limitar ya de arranque cuando hay muchas posibilidades de que nos ofrezcan una alternativa? Pues porque de inicio nosotros consideramos que tiene que tener una serie de... Te tiro la cámara. Es que si damos total libertad a que pueda hacer cualquier tipo de propuesta, nos pueden poner el frontón pegado a... O sea, una orientación totalmente diferente a la que nosotros nos solicitamos, por ejemplo. Y nosotros consideramos que el frontón de Orcoño no tiene más que esa posible orientación. Y si no, claro, si hacemos lo que tú dices, el frontón lo pueden poner en otro sitio. No, si lo dejas abierto como tú dices... Vamos a ver, nosotros consideramos que ese ámbito y ese entorno tiene un interés especial. Y queremos darle la importancia que consideramos que tiene. Entonces, ¿cuál es? La que está reflejada en esto. Tiene que estar ubicado en ese sitio, tiene que tener la cubierta una serie de características que consideramos que tiene que ir un poco acorde con el entorno, que tiene que estar a un nivel, que tiene que ser una plaza del pueblo, que tiene que tener un parque infantil y que tiene que ser una serie de condicionantes básicos, que son los que están ahí. A partir de eso, puede ser la pared izquierda más o menos translúcida, puede ser la de atrás también más o menos translúcida, puede tener cristales, puede tener metraquilato, puede tener la cubierta así, puede tener la cubierta asado. Puede tener un mínimo esto, puede tener un mínimo baño, puede tener, en vez de 8 bancos, puede tener 17.
no sé, puede tener, puede, se puede orientar o se puede mediar un poco en la redacción del proyecto, pero tiene cuatro o cinco aspectos básicos que nosotros no estamos en disposición de poder dejar en manos de cualquiera. Yo creo que le da muy claro, ¿no? Quisiera decir un par de cosas. Como sabéis, yo estoy dentro del jurado de los miembros de... Yo inicialmente propuse, en el momento de que se empezó a hablar sobre el frontón, mi primera propuesta fue el recuperar el antiguo frontón de los años 50. Nadie me dijo que no fuese posible. O sea, dentro del derribo puede contarse que si hay capacidad con el antiguo frontón de mantenerlo, se mantendrá. No me dijo nadie que no. El tema de las gradas también lo consideré, nadie me dijo que no. O sea, está abierto a muchas alternativas, según, y a mí me han puesto ahí dentro. Y luego sí que había otro tema, que era que si vamos a invertir, alguno hablaba de hacer dos frontones, uno un poco abierto como recreo y luego hacer otro frontón en otro sitio, ya en plan profesional, para la escuela pelota, para todas esas cosas. Si hay capacidad de, en este sitio, hacer un frontón con todos sus sistemas, pues se harán. Y nos evitaremos hacer otra obra así. Y a mí me han admitido con esas condiciones y nadie... O sea, que yo creo que está bastante abierto. Bueno, a nivel estructural, como dice Jesús María, se ha mirado incluso la posibilidad de recuperar pues el frontis, la pared izquierda. Bueno, hay una serie de consideraciones técnicas que son de muy complicada ejecución. El tema de la cimentación, las paredes, bueno, es un frontón que es muy viejo, que tiene la cimentación en condiciones muy malas. Entonces, será difícil que podamos recuperar nada. Pero bueno, como dice Jesús María, es otra de las posibilidades que está abierta. La posibilidad de recuperar el frontis, parte de la estructura, no sé, pero será complicado, ¿eh? Si os parece, pasamos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta de la comisión? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A favor, 10. ¿En contra? Contra, 0. Abstención. Vale, pasamos al punto número 5. Creo que tenemos que votar la urgencia, ¿no? Es un punto en el que hablamos en comisión. A ver, es un punto que hablamos en comisión, que estaba pendiente de presentar la documentación y los informes que correspondiesen. Entonces, yo creo que están los informes en la documentación. Habría que votar el acuerdo de reposición. O sea, votarlo para incluirlo en el orden del día está, pero pasarlo como urgencia. Entiendo que es así, ¿no? Ratificar la urgencia de la decisión del informe. Hemos preparado la comisión. Se ha salido una comisión. Ya había dos o tres puntos que hago para que había que meter en el orden del día, como urgentes. Entonces este es uno. Si parece, votamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad de la urgencia. Ahora el que hay que probar, el informe, digo. Sí. Pues lee el informe, por favor. Me da cuenta de recurso presentado con fecha 15 de noviembre de 2013 por el concejal don Alfonso Elizal de Marco, con acuerdo plenario 31 de octubre de este año, sobre aprobación inicial de modificación presupuestaria número 14/2013 para obra de cubrición de pista de pádel y aprobación de proyecto. En la comisión informativa celebrada el 22 de octubre se incluyó en su punto sexto dictamen cubrición pistas de pádel en instalaciones deportivas. La comisión discutió este punto y, estando presente la interventora municipal, se acordó por mayoría presentar al pleno propuesta de modificación presupuestaria para la obra, así como la aprobación del proyecto. Por lo tanto, carece de justificación la alegación planteada del artículo 82.3 del ROP. En el pleno celebrado el 31 de octubre, su punto séptimo consta aprobación inicial de la modificación 14/2013, obra de cubrición de pádel, aprobación de proyecto.
la documentación que los concejales han dispuesto desde el momento de la convocatoria hasta la celebración del pleno y que el recurrente solicitó revisar, consta la propuesta de la alcaldía, aunque por error no aparece como dictamen de la comisión, junto con el informe de intervención, informe de la arquitecta, proyecto y demás documentación del expediente. En lo referente al citado error, no constituye defecto de forma determinante de anulabilidad conforme el artículo 63 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, por cuanto que el mencionado acto cumplía con todos los requisitos formales indispensables para alcanzar el fin propio de todo el dictamen de la Comisión Informativa, que no es otro que informar sobre los asuntos concretos que han de ser sometidos a la decisión y votación del Pleno de la Corporación. Con fecha 31 de octubre, el señor Elizalde presenta escrito sobre el punto séptimo del orden del día, donde no hace referencia a nada de lo que posteriormente basará su recurso, y sí hace propuesta distinta para que sea debatida en el Pleno. Tal escrito fue leído y tratado por el Pleno y se debatió junto con la propuesta de la Comisión, sin que en ningún momento el señor Elizalde hiciese mención a que el punto no podría tratarse. De hecho, todos los grupos municipales participaron en el debate y al final en la votación, por lo que el recurso presentado va en contra de sus propios actos al intervenir activamente en la discusión y posterior votación del punto. Además, ir contra el principio de la buena fe que debe presidir toda la actuación administrativa, incluyendo la actuación de los concejales. El recurso se basa en el supuesto incumplimiento dispuesto en el artículo 93 de la Ley 30/92, según su escrito, aunque más bien creemos que querría referirse al 93 del ROC y del artículo 82.3 del ROC, que provocaría la nulidad al entrar dentro de los supuestos que establece el artículo 62 de la Ley 30/92, al no haberse ratificado por el Pleno la inclusión del punto. No obstante, el recurrente solicita la anulación, es decir, como si fuera anulable en lugar de nulo de pleno derecho, como predica. No tiene en cuenta que el expediente estaba completo y que él mismo lo examinó, presentando una alegación, que la Comisión Informativa lo trató. Los artículos aludidos hacen referencia a asuntos que no han podido ser tratados en comisión, lo que no es el caso. La doctrina jurisdiccional hace una interpretación restrictiva de las causas de nulidad y anulabilidad en el derecho administrativo. El Tribunal Supremo, en sentencia de su sala de lo contencioso administrativo de 18 de diciembre de 1991, señala que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ha venido reiteradamente manteniendo que en la esfera administrativa ha de ser aplicada con moderación y cautela la teoría jurídica de las nulidades y anulabilidades, advirtiendo que en la iniciación de su, que en la apreciación de supuestos indicios de nulidad debe ponderarse la importancia que revista el derecho al que afecte, las derivaciones que motive, la situación y posición de los interesados en el expediente y, en fin, cuántas circunstancias concurran. En el presente caso, se constata la división clara y mayoritaria de la corporación, asumida de forma consciente por el estudio y tratamiento del tema, primero en comisión y luego en el pleno, con disposición de toda la documentación exigida por los concejales, de la cual tuvieron cumplida cuenta todos y cada uno de ellos. Y en mayor medida el recurrente que llegó a presentar un escrito para ser tratado en el pleno. Es palmario que el pleno aceptó el tratar el tema y además lo votó por mayoría, por lo que no puede admitirse que el acuerdo es nulo de pleno derecho por haberse dictado prescindiendo las normas para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Por todo expuesto, el recurso debe ser inadmitido en tanto en cuanto no se constata la causa de nulidad de pleno derecho invocada por el recurrente, ni sustitutivamente no se aprecia en el expediente ninguna infracción del ordenamiento jurídico para que sea anulable el acuerdo plenario de referencia, teniendo en cuenta su trascendencia dentro del íter procedimental. ¿Algo que decir? Bueno, hay puntos en los que puedo estar de acuerdo, incluso, pero hay otros en los que, desde luego, no estoy para nada de acuerdo. Achaca un error el que no aparezca como dictamen de comisión. No podía aparecer como dictamen de comisión, puesto que la comisión, la documentación que se llevó, el propio secretario dijo que no era válida esa documentación, se llevó otra. Entonces, en el pleno había que haber hecho tal y como se ha hecho en este punto. Lo de ir contra el principio de la buena fe, eso incluso me ha ofendido, porque yo en ningún momento he pretendido actuar de mala fe en este tema ni en muchos otros. Yo no soy abogado, no tengo estudios de derecho y no sino hasta después cuando me percato de que esto es así.
¿eh? Y de hecho iba como propuesta de alcaldía. Y no es un error, es que tenía que ir como propuesta de alcaldía. No podía ir como dictamen de comisión. Al no estar la documentación, porque la, insisto, la documentación que se presentó no era la que luego fue a pleno. Y así se dijo en la comisión. Entonces, el proceso tenía que haber sido tal y como ha sido para este punto. Y en eso se basaba mi recurso. Que por otros motivos de esto no sea procedente, por las bases legales, es posible, yo no tengo esos conocimientos. Pero desde luego, lo de la buena fe para mí está fuera de lugar aquí, ¿eh? Porque lo de que no se pueda tratar el punto del punto sí se puede tratar. Lo que no se puede es, lo que no se puede es acordar, llegar a un acuerdo, adoptar acuerdo. Tratar sí se puede. Lo estuvimos tratando precisamente por actuar de buena fe, porque no sabíamos, en ese momento yo no sabía esto, ni ninguno de los que estábamos aquí nos percatamos, porque todos hemos participado y todos hemos, incluido tú, incluido esto, así como hoy ya somos conscientes, y es posible que estamos conscientes hoy de que hay que tratar así, a costa de estos recursos, de este, en concreto de este. Y por eso quizás, en base a este recurso, se haya hecho hoy como se tenía que haber hecho también el otro día. Sin más, si no... ¿Algo más? ¿Nada más? Se pasa a votar, ¿no? Bueno, ya está. Ahí tenemos que votar para el informe, quien notifica. Votos a favor de la inadmisión del recurso de Alfonso Lizalde a nombre de Bildu. Votos a favor. 7. Votos en contra. 1. Abstención. 3. Vale. Vale, pues pasamos al punto, si no me equivoco. Ah, no, dentro de. No, al 6, ¿no? Aprobación, pliego de condiciones de la obra de cubrición de dos pistas de pádel en las instalaciones médicas. De la obra de cubrición de dos pistas de pádel en instalaciones Mendicur. Antecedentes. Visto el proyecto del pliego de referencia y acordada la ampliación del plazo de garantía de 1 a 3 años, con el consiguiente cambio del código CPV, la propuesta de la Comisión al Pleno es la siguiente. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la ejecución de la obra de cubrición de dos pistas de pádel en las instalaciones deportivas Mendicur. Condicionar el inicio del procedimiento de licitación a la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 14/2013 de habilitación de crédito para esta obra. Nada más. ¿Algo que decir? Bueno, los argumentos en contra de que esto se apruebe son de sobra conocidos, yo creo, por todos. Pero aquí tengo una duda, que es si se puede iniciar el procedimiento. Creo que estamos todavía en periodo de alegaciones para la. O sea, todavía ya se puede aprobar definitivamente, estando en periodo de alegaciones. Lo mismo que el pliego del frontón, lo mismo. O sea, podemos aprobar el condicionado, pero lo que no podemos hacer es hacerlo efectivo, poner en funcionamiento el procedimiento para la contratación de la obra sin estar aprobada definitivamente la parte de presupuesto. ¿Correcto? ¿Algo más que decir? ¿O vas a decir más cosas? ¿Algo más? Hola, nos mantendremos en el no, porque volvemos a que provincia. ¿Algo más?
Sí, nuestro grupo, como también lo hemos explicado cantidad de veces, que puede ser una cosa, y de hecho estamos convencidos de que va a ser beneficioso para el pueblo, para que vamos a repetirlo, que lo ha hecho 20.000 veces, estamos a favor de esa ayuda. De acuerdo. Entonces, si os parece, y si luego resulta, perdona, si luego resulta que no es beneficioso para el pueblo ni para nadie, es que estamos en lo de siempre, va a ser, tenemos futurólogos, ¿eh? No entiendo yo esto muy bien. Vamos a ver, desde... Me contesto a ver. Ya, pero bueno, ahora te voy a argumentar yo. Vuelvo a repetir lo mismo que repetí en el otro pleno, en el anterior pleno. Desde el punto de vista de que es una instalación municipal de propiedad, de titularidad municipal, y estamos haciendo una mejora de las instalaciones, creo que sí o sí será beneficioso para las personas que utilicen la instalación. Nada más, como la mejora del frontón. Para las personas que utilizan la instalación esa concreta, sí, estoy de acuerdo, claro que es una mejora para ellos, no sé ni cuántos son, pero bueno, pero para todo el pueblo. Pero que coste, que la instalación es de titularidad municipal. Sí, muy brevemente, señor alcalde. Simplemente para contestarle, muy brevemente. Ya había terminado. Bueno, simplemente para contestarle que si una obra es buena para algunos, puede ser para todos, porque los que hoy día no lo emplean pueden llegar a emplearlo. Mientras que si la obra no estuviese hecha, nunca ni los que quieren ahora ni los que puedan después podrían emplearlo. ¿Está claro? Bueno, si os parece, pasamos a votar. ¿Votos a favor del dictamen de comisión? 7 votos a favor. ¿Votos en contra? 4. Punto número 7. Punto número 7. Aprobación definitiva de ordenanza de mercadillo de segunda mano. Leemos el dictamen. Silencio, por favor. Dictamen de la Comisión Informativa sobre aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la venta de productos de segunda mano. Antecedentes. Con fecha 26 de septiembre se acordó por el Pleno la aprobación inicial de la ordenanza que regula la venta de productos de segunda mano. De conformidad con el artículo 325.1 de la Ley Foral de Administración Local de Navarra, la ordenanza se sometió a información pública, no constando en el expediente alegaciones de personas interesadas. El 9 de octubre de 2013 se presentaron alegaciones por parte del Grupo Municipal de Bildu, las cuales han sido debidamente respondidas y adjuntadas en el expediente, constando lo siguiente. Sobre la primera alegación, teniendo en cuenta la finalidad del mercadillo, venta a otro que entre particulares vecinos no comerciales de productos propios no se admite. Sobre la segunda alegación se comenta que el marco normativo se establece en la propia ordenanza en cuestión, no regulándose por ninguna otra ley, dado el propósito eminentemente particular que cumple este mercadillo, por lo que la alegación no se admite. Sobre la tercera alegación, la lista relativa a los productos autorizados para su venta no es exhaustiva, quedando claro lo que no se está autorizado a vender. Sin embargo, se admite ampliar y completar la lista de productos que se pueden vender. Sobre la cuarta alegación se especifica que quedan restringidas para su venta toda aquella arma para que es preceptivo permiso de uso, siendo únicamente posible la venta de armas de juguete infantil. Asimismo, se admite la alegación sobre la prohibición de venta de animales, también los disecados. Asimismo, se limita la venta a calzado y ropa especializada. Sobre la alegación quinta, no se admite, ya que está claro que no se podrán vender productos comerciales a efectos de no crear competencia desleal. Sobre la alegación sexta, se admite, adjuntándose plano anexo de zonificación de puestos de venta a la hora de venta. Sobre la alegación séptima, no se admite, ya que no se establecen puestos de intercambio per se, sino que es todo el paseo. Sobre la alegación octava, no se admite, ya que no existen puestos reservados. Sobre la alegación novena, no se admite, puesto que hay 30 puestos con 5 puestos adicionales para fechas especiales.
con un listado de reserva para aquellos particulares que no han resultado adjudicatarios, siempre con prioridad para los vecinos del COI. Se respetará el orden de inscripción. Sobre la alegación de cima, se admite que no se permitirán generadores ni otros aparatos que emitan ruidos excesivos. La comisión informativa propone al pleno aceptar las alegaciones admitidas por el proponente y denegarlas informadas negativamente por las razones que constan en la motivación del presente acuerdo. Segundo, aprobar definitivamente la ordenanza reguladora de la venta de productos de segunda mano promovida por el propio ayuntamiento con la incorporación de las modificaciones informadas. Tercero, publicar este acuerdo junto con la normativa aprobada en el BON, a efectos de su entrada en vigor. ¿Algo que decir? Yo quería decir que en este punto, así como en otros, como presupuestos y todo, solicitamos participar. Creo que podríamos haber aportado cosas, como el mercadillo que organizamos para fiestas, creo que funcionó bien, podríamos haber aportado cosas, y al final se nos relegó a presentar alegaciones. Nuestra forma de participación que se nos admitió fue la presentación de alegaciones. Entonces presentas alegaciones, ahora se nos contestan, parece esto más que hemos puesto pegas cuando lo que queríamos era colaborar, y no sé, darle un poco, no sé, toma mala pinta. Pero bueno, contestando un poquito a lo de las alegaciones, tampoco voy a ser exhaustivo, pero un poco por encima nada más. Lo de la legislación de referencia, da igual que no se señale cuál es. Siempre hay una legislación de referencia según el principio de jerarquía normativa que recoge en la Constitución. Como ninguna normativa inferior se puede encontrar una superior, ya hay, o sea, que aunque no se quiera, hay legislación de referencia. ¿Qué más quería decir yo? Lo de que admites de ampliar la lista, pero no he visto que se haya hecho. Lo de la lista de productos y tal, pero no he visto que se haya hecho. Lo de que no se podrán vender productos comerciales es como contradictorio, ¿no? Vender, ya todo lo que se venda ya es un producto comercial por definición, pero bueno, es pecata minuta. Lo que sí que es importante es el punto del plano. Este punto ya lo dije en el anterior pleno, que había una referencia a un plano en un anexo que no estaba. Esto, el que se adjunte ahora el plano para este pleno, ha podido dejar en situación de indefensión a personas que a la vista del plano, de si los puestos estaban en su portal o en su zona o tal, podían, además es que es uno de los motivos importantes para presentar alegaciones. Entonces, a mí me parece, es un... mi punto de vista, que al faltar ese plano en la no definitiva, en la provisional, se deja en situación de indefensión a los vecinos que podrían haber presentado alegaciones contra la posición de esos puestos y se les ha privado de ese derecho. Este punto es el más importante para mí. ¿Algo más? Nosotros vamos a votar favorablemente al expediente desde la idea de que esta es una iniciativa que surge ahora, que habrá que seguirla, valorarla y seguramente que en el próximo, en algún pleno del año que viene habrá que modificar algo de las ordenanzas. Los mercadillos no se iniciaron por regulaciones institucionales, se regularon por iniciativas populares y realmente algo de este tipo es muy difícil determinarlo hasta el extremo. Yo creo que la propia práctica y la dinámica del mercadillo dará las necesidades de regularlo más o menos. Totalmente. Importa, se me olvidó una cosa nada más. En lo del orden de, por orden de inscripción, los plazos es porque tienen que ser iguales para todos y en el momento que se aplica el orden de inscripción ya pasa a haber diferencias, ya no va, el plazo ya no es igual para todo el mundo, porque ya no es igual el que va el primer día que el que va el último. Y el plazo yo creo que se basa en eso, tiene que ser igual para todo el mundo, con lo cual tampoco lo veo factible. Bueno, en un principio más vale que no iba a poner usted pegas y iba a ir adelante el mercado, porque si no, ya se lo ha querido cambiar. Con el tema del plano, el plano como dibujo no estaba, pero en el artículo 2, zonificación y distribución de los tenderetes, ponía: el mercado se instalará a lo largo del paseo Saramago de Orcoyen, dejando libre los pasos a portales, comercios y los y locales que así lo soliciten. Entonces quedaba bien claro el que tiene ahí sus portales, el que tiene ahí sus comercios, el que tiene ahí sus locales, que podía haber venido, pero como no se iban a utilizar, no iban a venir. Entonces,
La única zona susceptible que lo marca el plano después es todo el resto que no hay puertas de ningún tipo. Y en cuanto a la ampliación de los productos, pues se añadió ahí dentro de los productos de venta e intercambio, pues todo el tema de segunda mano, como muebles, objetos, herramientas, decoración, usados, reciclados, restaurados, fotografías, pinturas, carteles, juguetes, etc. Más todo lo que viene después. Y después se ha adjuntado en este mismo condicionado una ficha de inscripción en la que pone todo lo que usted también dijo, que en la que cada uno marcará lo que él va a vender. Entonces están ahí muebles, objetos de decoración, radios, televisores, cámaras fotográficas, teléfonos, vasijas, tinajas, herramientas, relojes, broches, pendientes, anillos, que así podría haber 100.000 cosas. Y aunque pongamos 100.000, vendrá uno más y traerá otra que no está en la lista. Por lo cual, está en otros. Y entonces, gracias por la ayuda de sacar adelante un tema que también es social. Yo, ¿me permites? Sí, para terminar. Lo de poner pegas, bueno, no sé dónde lo sacas. Yo, me acabas de decirlo. Yo simplemente estoy participando en esto de la manera que tú me has oído. Que es por mediante presentación de alegaciones. Cuando yo propuse colaborar con esto, porque dijimos que nos parecía una idea buena, pues eso, colaborar es juntarse, llamar como quieras, en una reunión, en una comisión, pero no de esas que haces tú, que no nos valen para nada, que no sabes más que perder el tiempo, que luego llevas adelante lo que quieras, sino a hacer propuestas de verdad. Lo del plano que dices es fundamental, que no estuviera el plano. O sea, ni con el plano que has aportado se entiende muy bien cómo está el asunto, o sea, que sin plano, imagínate. Y lo otro, lo de orden de inscripción, insisto, y lo demás, y no eran pegas, queríamos participar, y hemos solicitado oficialmente participar. Nos habéis obligado a presentar alegaciones, y eso es a lo que llevan estas cosas, o sea, que a que parece que pongo pegas, no sé qué pegas. Les digo lo que opino y lo que veo, nada más. Bueno. Llevo bastante tiempo a base de revistas verdes y encima ahora aquí aguantando como puedo todas sus injurias, digamos. Se va pasando bastante usted. Yo creo que en la SB usted se perdió alguna elección, que yo estuve atento. No sé si quieres especificar un poco más, a qué te refieres. No, porque luego me tacharás de investigador. Espía. Bueno, ahí también te voy a dar la razón, Alfonso. Me parece que juntarnos de vez en cuando con vosotros para que intentéis colaborar en algo muchas veces no tiene mucho éxito, la verdad. Pero encima hay que poner pegas para todo. Oye, a ver, cuando empecemos esto, eso es una majadería lo que acabas de decir. Que coste nada, por favor. Sí. Sí. Bueno, aquí comentario con ánimo de molestar. No, sí. Pues los mismos que haces tú cuando le dices a Jesús Mari que hacen las reuniones para hacerte perder el tiempo y para que luego hacer lo que les sí, pero es que ¿eso no es ninguna majadería o qué? No, es que es no, porque lo dices tú. No, no, no. A ver, que esto no se trata de que no estamos en el patio del colegio. Pues yo he participado en comisiones convocadas por el señor Unzué, que parecía que íbamos avanzando y llegando a acuerdos y después de haber venido salido del trabajo como 4 veces. Al final acabó trayendo a pleno la propuesta inicial que ya había llevado esto y todo lo que habíamos hablado, habíamos acordado entre varios componentes de la comisión y esto no ha valido para nada. Si eso no es lo que he dicho yo, no es hacerme perder el tiempo a mí y a otra gente que participó de aquello. Sí, si dedicar el tiempo a tu pueblo es perder el tiempo. En esas condiciones, por supuesto que es perder el tiempo, porque no sirve para nada, porque si habíamos llegado a una serie de acuerdos, si habíamos llegado, pues claro que se hacen a perder el tiempo, lo mismo que me habéis hecho perder el tiempo con la convocatoria de becas de euskera, lo mismo que me habéis hecho perder el tiempo con muchas cosas. Entonces, el hacerte perder el tiempo yo quiere estoy decir... trabajando, no, perdona, deja un segundo. Entonces, el perder el tiempo quiere decir, o sea, el que tu tiempo que sea válido, quiere decir que tenemos que hacer todo lo que tú digas. Eso no es así. ¿Cómo que no? A ver, si vamos a una comisión y el primer día llegamos a una serie de acuerdos los participantes, el segundo día llegamos a otra serie de acuerdos los participantes, el tercer día llegamos a otra serie de acuerdos los participantes, y llega el cuarto día y viene con la propuesta inicial,
saltándose a la torera todos los acuerdos que habíamos conseguido durante todos los días, ¿eh? A ver si eso lo niega también que no ha ocurrido. O sea, menos mal que hay testigos aquí. Eso fue así, ¿eh? Con lo de las becas igual, yo sí he trabajado. Esto, bueno, ya saldrá luego el tema, ya lo expondré después, lo mismo. O sea, he trabajado de buena fe, he estado haciendo un buen trabajo, creo yo. Bueno, claro, yo que voy a creer, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, para nada, para que después de haber tomado un acuerdo en comisión, eso también venga como, no viene como dictamen de comisión, cuando en la comisión sí que había habido acuerdo por unanimidad, no sé. Que hacéis cosas muy raras. Y luego el que pone pegaso y yo, no, nosotros hacemos cosas raras, tú no. Gracias. Tú no haces ninguna cosa rara. Bueno, no, qué va. ¿Y algún ejemplo, como he puesto yo? Pues muchas veces decir una cosa en comisión y luego en el pleno decir otra totalmente diferente. Eso no lo he hecho yo nunca. ¿Por qué no? Cuando, si yo sé, si no he tenido, eso lo habéis hecho aquí menos ellos, con lo de las becas, la última vez, el último pleno. O sea, que no puedes acusar algo que tú también has hombre, hecho. Yo en las comisiones, perdona, siempre digo que me reservo el voto, que lo tengo que mirar más y que esto nunca digo, sí, y luego digo no en el pleno. Eso no lo he hecho yo nunca, ni una sola vez. No es cierto. Ah, dime un ejemplo. ¿No? David, dime. ¿Me deja? Tú también me vas a atacar. ¿Me deja? El señor alcalde me tira el permiso, no le tengo que dar ningún permiso. Como no calla, hablando de perder el tiempo, no perder el tiempo. Hablando de perder el tiempo, no perder el tiempo. En el punto número 2 ha traído usted una propuesta, además, que se va a estudiar y es magnífica, la de intentar ayudar a las familias. Pero nos trae una propuesta que usted mismo ha reconocido que no es legal. Ya, perdone, estoy hablando. No es cierto. Disculpe, estoy hablando. Usted mismo lo ha reconocido. Usted habla de perder tiempo, pero sí que es verdad que, digamos, de cara digamos, al foro, con lo que usted está diciendo, está quedando puta madre. Pero también reconocerle que eso de ideas, yo mismamente di una idea para el mercadillo, que era el tema de las armas, solamente definirlas a lo que era para tipo infantil, ya que aunque estarían deshabilitadas y demás, había unas ciertas licencias y demás. Solamente los puse aquí y se miró y se aprobó. Hay muchas cosas que aquí la gente comenta y se cambian. Hay cosas que, por ejemplo, se comentan, como yo he comentado algunas otras, y no es mala razón, no es mala razón. Le he aportado, y se ha explicado por qué no. Ustedes aportó ideas, y unas han pasado, y otras no han pasado. Yo no sé qué está diciendo usted de perder tiempo, cuando aquí se ha escuchado a todo. No entiendo ni por qué esa postura, ni por qué nada, y por qué hay gente. Cuando no hay gente, usted no se pone así, en las comisiones. A ver, ¿algo más, Enrique? Nada. Pues si os parece, yo pensaba que no iba a dar tanto juego el tema este tema, pero ha dado bastante más de lo que yo pensaba. Sí, vale, un poco. Es que soy simplemente por aclarar una cuestión. Voy a ser muy rápido porque, como yo hablo mucho por lo mismo. Yo estaba en esas comisiones. Bueno, no sé si será en todas, pero por lo menos en las que he estado yo, en las cuales estaba el señor Unzué, quiero prever que se está hablando de una comisión que estuvimos cuatro reuniones, que fue sobre el deporte y tal, y que en la última se quedó, que se cumplía todo, se bajaba creo que a 3.000 euros, una cosa así. Hay testigos aquí. Y no sé por qué motivo no se llegó a esa condición de los 3.000 euros, con lo cual se rompió solamente ese punto. Los demás continuaron tal y como habíamos quedado en las tres comisiones que tuvimos juntos. O sea, digamos las cosas como son, y si no, la pena es que no teníamos en aquel entonces quien nos levantase acta de aquellas comisiones para demostrar que efectivamente fue así. Porque si hay alguien en este pleno que dice la verdad y no miente nunca, es el señor Unzué. El señor Unzué. Y nadie más. Porque de los demás, pues decimos lo que nos parece, pero a veces nos equivocamos. Pero el señor Unzué sabe lo que dice en todo momento y además lo argumenta. Lo argumenta. No se lo trae, me parece, creo, no entiendo. Y más, ¿no? Nunca, hombre, pues esto yo creo que es así, y es así. No, creo, me parece,
no sé, no lo entiendo. Oiga, pues si no lo entiende, mire, váyase a casa, estudiéselo otra vez y venga aquí y tráigalo estudiado y entiéndalo. O si no, pregunte si no entiende. Pero por lo menos no ponga en su boca palabras que no sean, no son correctas. Y aquí hay testigos que me pueden dar la razón. En aquellas tres comisiones se hicieron lo que se dijo en aquellas tres comisiones sobre el deporte, al principio de la legislatura. No se hizo lo de la cuarta, porque alguien dijo que lo iba a hacer y luego no dijo, al revés, digo, no, pues ya no hago esto. Y entonces esa sí que no se hizo. Y se cambió. Y hay quien lo dijo y está aquí presente. La interpretación de las cosas son siempre subjetivas realmente, y encontrar la subjetividad, la objetividad de cada situación es complicado. Si habría que hacerlo, ¿sobre qué perspectiva tener? Pues yo, Miguel Ángel, no puedo avalar la tesis que estás planteando. Evidentemente, si de lo que estamos hablando es de la confección del año 2013, el convenio con 2012 con Quirol Sport, que ha sido un tema recurrente, que a veces ha salido aquí, yo me había olvidado, pero... Sí, claro, yo fui quien hizo una de las propuestas y yo fui quien se vio frustrado porque después de que los avances se hubieran producido avances, no se recogieron en el convenio alguna de las piezas más fundamentales. Sí, sí, no pudimos aprobar, y lo lamentamos desde aquí, lamentamos no poder aprobar ese convenio con Quirol Sport porque se habría frustrado ese proceso de participación. Lamentamos. Por lo tanto, no se nos utilice para en este momento su tesis. No me importaría darle la razón, pero francamente no veo que la tiene. En cuanto a que el señor Jesús María Unzué tenga siempre la razón o no lo tenga, evidentemente, Jesús María se merece absolutamente todo el respeto de todos los que estamos aquí presentes, evidentemente. Pero entiendo que como todos, alguna vez se equivocará. ¿O más? No, simplemente un segundo. Desde luego el señor Unzué y todos, no nos dejemos a los demás. Todos los componentes de que estamos aquí tienen mi respeto absolutamente todos, no solo el señor Unzué. Que conste en acta y que así lo he dicho y así se escriba. Vale, pues. Tenemos tiempo hasta las 12. No, yo tengo hasta las 12, según el secretario, no se puede cerrar el pleno, porque ya cambiamos de día. O sea, que eso tendrá que aguantar aquí. Ha salido el tema del Quirol Sport, que no debería haber salido. Pero bueno, la postura que tú presentaste fue una de las que se siguió. No variaba más que un tema de cantidades económicas. Que variaría en 100 euros por equipo, o 200, por temas de que si ropa esta, que si árbitros estos, que si tal. Se siguió tu planteamiento, que fue el que mejor plasmó aquella reunión. Que solo ha habido dos comisiones por nuestra parte, la del inicio del 10 y luego la del 11, porque 12 y 13 han hecho desde secretaría y desde interventor. O sea que, y lo único que de lo que yo presenté o de lo que nosotros presentamos fue mantener a los equipos senior, que nosotros lo considerábamos como una imagen al exterior del deporte en Oscuro. Eso fue. Vamos a ver si acabamos de este tema poniéndonos de acuerdo, porque es que seguimos sin estar de acuerdo y es un tema pasado y lamento insistir. Es cierto que en una parte de los planteamientos que nosotros hicimos tenían que ver con cuantificar realmente los déficits reales de esa asociación, compensando y valorando esos gastos desde la valoración de utilidad pública del trabajo de Quirol Sport. En ese sentido, no nos poníamos de acuerdo sobre cuál era la cantidad, pero no podemos decir que solo eso. Se introdujo de última hora los equipos de primer senior, y los mencionaba, pero para nuestro grupo era fundamentabilísimo reducir ese convenio a las escuelas infantiles municipales. Joder, y ya está, a las escuelas deportivas. Y ya está. Pero no. Se sacó de la chistera eso que era importantísimo en lo que era la regulación del convenio. Por eso estamos insistiendo que fue un trabajo, y en todo caso, quienes participamos y sentimos esa frustración, se nos tendrá que respetar.
es que esa frustración la sentimos, ¿no? Pues ya está, es lo que estamos diciendo. Pero la se mantuvo. Silencio, por favor. Estamos hablando de la ordenanza, del mercadillo, y nos vamos por los de los de Huelva, macho. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva de la ordenanza del mercadillo de segunda mano? 10. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? Aprobación definitiva de ordenanza María Mira. Bueno, es que acabamos hablando de las orquestas de fiesta en alguna ocasión. Dictamen de la comisión informativa por el cual se propone al pleno del ayuntamiento que adopte el acuerdo de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del uso del centro cultural María Mira. Con fecha 28 de febrero se acordó por el pleno la aprobación inicial de la ordenanza que regula el uso del centro cultural María Mira. De conformidad con el artículo 3.225.1 de la ley foral de la Administración Local de Navarra, la ordenanza se sometió a información pública, no constando en el expediente alegaciones de personas interesadas. En fecha 8 de octubre se presentaron alegaciones por parte del Grupo Municipal de UPN, las cuales han sido debidamente respondidas y adjuntadas en el expediente de la siguiente manera. Se admitirá un descuento de un 10% a los jóvenes, de conformidad con la media de los porcentajes de descuento habituales por la tarjeta joven del Gobierno de Navarra. Asimismo, se admite que los usuarios de estas instalaciones sean todos empadronados en Orcoñen y que el 70% de estos sean jóvenes de hasta 30 años. La propuesta de la comisión al pleno es, primero, aceptar las alegaciones admitidas por el proponente y denegar las informadas negativamente por las razones que constan en la motivación del presente acuerdo. Segundo, aprobar definitivamente la ordenanza reguladora de la venta de productos de segunda mano promovida por el propio ayuntamiento. Segunda mano no, la María Mira. Uy, sí, perdón. Es que la has copiado, Sí. Corrígelo, que no, María Mira. Aprobar definitivamente la ordenanza reguladora de la del Centro Cultural María Mira, promovida por el propio ayuntamiento con las modificaciones introducidas referidas anteriormente. Publicar este acuerdo junto con la normativa aprobada en el BON. ¿Algo que decir? ¿Nada? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 1. Punto número 9. Nada, solamente agradecer que al menos de cara a los jóvenes pueda haber este pequeño descuento y que seguir trabajando para ir mirando en diferentes centros y diferentes actividades que se hagan, intentar ir sacando más beneficios al menos para la rama que me toca, que la de juventud. ¿Vas a ver algo, Enrique? Pues no lo iba a decir, pero ya que David menciona el tema como un gran triunfo, sí que tendré que plantear que al final realmente esto no mejoraba significativamente. No mejoraba significativamente el expediente, es un alarde al sol, un 10% de cantidades pequeñas no es nada, es más testimonial que otra cosa, y es más, desde ese punto de vista lo acepto, reforzar tu función de concejal de juventud, y desde ese punto de vista me parece legítimo, lo acepto, pero no mejora el expediente ni de coño. Sí. No es un logro, no es una medalla, ni un juego de medalla. Es digamos, un camino que quiero emprender. Y es el primer paso. Muy antiguo eso. Bueno, a uno no gusta la novela. Entonces, como es un primer camino, pues creo que igual es un primer paso para los jóvenes en un mundo. Si no hay una primera oportunidad, creo que lo vemos en una tercera, no vamos a pasar. De todas maneras, gracias por apoyar a los viejos, a los demás concejales, por apoyar a mi mundo. Yo quería decir ahora, puntualizar a Jesús Mari, se explicó en comisión y se vuelve a decir otra vez que los precios ya eran lo suficientemente atractivos y baratos como para que un joven pudiera realizar la actividad. Eso que quede claro. Yo también estoy de acuerdo con eso y ya que habéis sacado el tema y además me sorprende mucho, dentro de que no me parezca mala propuesta, el que se intentes eso, lo que sí que me sorprende es que no pidas rentas y eso como para otras cosas y que defiendas según los ingresos que tengan, si el descuento o no el descuento. Para otras cosas ya has defendido esa postura. Eso sí me sorprendió, tengo que decirlo. El tema de las rentas es muy complicado porque si van
yo que sé, 10 miembros jóvenes de Orcoyen a ensayar y a los 10 les pides la renta y uno tiene capacidad de pagar, pero 9 no, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con la de los 9? ¿Con la de 1? ¿5 tienen capacidad de pagar? ¿5 no? ¿Nos quedamos con la de los 5? ¿Los 5 que pueden pagar, que paguen todo? Es bastante complicado en ese caso, no es algo individual. Y cuando es complicado, no hacemos nada y ya está, ¿no? Sí, a veces permitimos a los jóvenes que ensayen a un precio más económico que el resto. Porque, por ejemplo, si anteriormente a crearse esta sala se estaban yendo a ensayar a centros privados cercanos a la localidad con este mismo tipo parecido de locales de ensayo y estaban pagando por un mes, exclusivamente por un mes, ya 250 euros por el ensayo una vez al día, si aquí les estamos dejando que todo el año por ese precio ensayen y encima ahora a los del pueblo les rebajamos un 10%, yo creo que la cantidad ya es bastante considerable. Y ensayan 3 días a la semana. Vale, si os parece, votamos. Perdón, es que como nos llamamos como las persianas. El 9, aprobación inicial, modificación presupuestaria 15/2013. Dictamen de la comisión informativa por la que se propone al pleno la adopción de aprobación inicial de la modificación presupuestaria 15/2013. Visto el expediente de modificación presupuestaria número 15/2013, formulado por la alcaldía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra, la propuesta de la comisión informativa al pleno es la siguiente: aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra, la modificación presupuestaria número 15/2013 con el siguiente desglose: ampliación de crédito, servicio, mantenimiento, catastro, 4.027,10 euros, remanente de tesorería para gastos generales, 4.027,10 euros, total de la financiación, 4.027,10 euros. Segundo, exponer al público la modificación de conformidad con el dispuesto en el artículo 202 de la Ley Foral 2/1995, a efectos de que en el plazo de los 15 días siguientes a su publicación puedan examinarlos las personas interesadas y presentar cuantas alegaciones tuvieran por conveniente. Tercero, proceder a su publicación en el BON a los efectos de que en el plazo de 15 días puedan ser examinados y formularse alegaciones. En el caso de que transcurrido el mencionado plazo sin que se haya presentado ningún reparo, las modificaciones se considerarán aprobadas definitivamente, ordenándose su publicación en el BON. ¿Algo que decir? ¿Nada? ¿Todos de acuerdo? Vale, el punto número 10, creo que vamos ahora, ¿no? Aprobación de la convocatoria de becas del Ayuntamiento para el fomento del aprendizaje del euskera durante el curso 2013-2014. Dictamen de la comisión informativa por el cual se propone al pleno que adopte el acuerdo de aprobación de la convocatoria de becas para fomentar el aprendizaje de euskera curso 2013-2014. Vista la propuesta presentada por el Servicio Municipal de Euskera de Orcoyen, se propone aprobar el texto que contiene la normativa para la concesión de ayudas por parte del Ayuntamiento para el aprendizaje de euskera curso 2013-2014. Autorizar al alcalde o a quien delegue para la firma de cuantos documentos sean necesarios en la consecución del presente acuerdo. ¿O qué decir? Yo aquí sí quería intervenir, nos podéis imaginar, largo y tendido. Pues aquí estamos. Intentaré convenceros nuevamente de la distinción que hay que darle a la euskera sobre otras actividades municipales, sean del tipo que sean prácticamente. Vamos a ver, en una comunidad como Navarra, en la que muchísima gente pronunciamos nuestro apellido en un idioma que desconocemos, eso es muy significativo. Eso quiere decir que históricamente ese idioma nos lo han ido socavando y robando poco a poco. En base a eso, el promocionar el euskera tenía que ser algo, o sea, hay que devolverle al pueblo su idioma. Tendría que ser algo gratuito y pagado por las instituciones. Eso para mí es clarísimo que tenía que ser así. Pero
no solo yo he intentado, cuando he sido concejal de Euskera, he intentado que se distinguiera poniendo unos precios un poquito más bajo que en otras actividades municipales. En vez de 150 y algo, 120 euros, que no suponía menoscabo para las arcas. No se me ha dejado que distinguiera de ninguna de las maneras el euskera en la localidad. Lo único que lo habéis distinguido ahora con esta propuesta es sobre cualquier otra actividad, es que se está pidiendo la renta para dar estas ayudas, cuando todo absolutamente aquí, o prácticamente todo, está subvencionado sin esas premisas de renta y de nada. O sea, darle esa distinción al euskera en vez de la contraria, me parece, bueno, la convocatoria que yo trabajé, yo creo que era una convocatoria buena, era original, que aquí suelen ir copia-pega de ayuntamiento a ayuntamiento hasta el infinito, era una convocatoria original, pienso que estaba bien hilada, como ya dije, en comisión se habló y se quedó de acuerdo en cuanto a lo de cambio de voto, y en vez de ir como esto de comisión, no sé por qué motivo, cambiasteis de parecer, no sé si era una venganza personal contra mí por algo, no tengo ni idea. El perjudicado vuelve a ser el euskera, porque yo al fin y al cabo, pues bueno, estaré aquí el tiempo que esté, luego mira mi casa y ya está, es el euskera, que eso permanece durante siglos. La importancia que tiene el euskera, la antigüedad que tiene, solamente por la antigüedad, merece un respeto muchísimo mayor del que se le viene dando aquí. Bueno, en algún aspecto sí que se le respeta, pero falta un punto más. Y a mí esto me parece un... De hecho, recientemente, ya lo dije en la comisión, en Pamplona, donde manda el partido vuestro, se ha hecho convocatoria de becas para estudiar euskera en Barnetevis, y nadie pide renta, no es que sean grandes cantidades, como tampoco estas las eran, y no piden. Y es, o sea, entonces, aquí que vengáis defendiendo eso, pues está claro que es algo contra mí, no contra el euskera, ni contra... Pero al final el resultado de este lado. Y poco más que decir. Votar en contra, porque me parece que no procede, después de haberlo debatido en comisión, que se podía tramitar sin rentas y sin nada, entonces votaré en contra. Sin más. Entonces, que votásemos todos en contra tampoco favorecería nada al euskera, ¿no? En Orcoye, pues sí. ¿Perdona? Que si votásemos todos en contra tampoco favorecería nada al euskera en Orcoye. Es que esta convocatoria no favorece al euskera. ¿No? No. Mejor, o sea, ¿es mejor no tener convocatoria? No, es mejor tenerla en condiciones. Sí, como por ejemplo la que yo quería, no, la que vosotros también estuvisteis de acuerdo. Por cierto. Bueno, hubo una persona en esa comisión que nos habló los ojos un poco con respecto a cómo había que hacer. Cambiasteis al parecer eso que luego acuséis que lo hacemos los demás. Bueno, de todas maneras. Nosotros aprendimos bastante. Sí, sí. De todas maneras, pone a cargo de los presupuestos municipales 2014, ya sabes que esto va en contra de la ordenanza del euskera, tiene que ser todos los años, el 2013 también. Tú eres el concejal de euskera en 2013, ¿dónde está la convocatoria? Bueno, pues ya que sacas el tema, es el único tema que he tratado personalmente contigo, Estuvimos reunidos y sabes que es el... Tú a mí, antes ya de esa reunión, me habías pedido que por favor, que saliera los 2.000 euros o así de la convocatoria del presupuesto de euskera. Eso no era posible, también lo sabes, pero como me habías dicho, joder, intenta que salga del esto de euskera. Como no sabía yo lo que me iba a encontrar aquí, como de hecho así ha sido, dije, bueno, pues lo hacemos para el curso 13-14 y con presupuestos del 14. Tú estabas informado de esto también y no sé, llegamos a ningún acuerdo ni nada parecido, pero fue por las circunstancias esas. Pero realmente me arrepiento de no haberlo puesto en el 2013 y que hubiera salido el dinero, porque para otras cosas, para planteamientos en concreto del señor Unzué o de otra gente, siempre se hace el cambio de la partida presupuestaria, se habilita la partida. No he visto nunca que haya ninguna pega. Una vez que traigo yo algo aquí que hace falta habilitar una partida o lo que sea, me la he visto tumbado. O sea, sin más. ¿Y la del 2012? En 2012 no creo que estuviera yo ni de concejal. No, pero está. ¿Cómo que tu nombre, tu grupo sí estaba? ¿Dónde está la convocatoria de becas de euskera para el 2012? Bueno, pues igual nos hemos dado cuenta en 2013. ¿Y tú no estabas en la anterior legislatura? Yo sí. Pues entonces, ¿por qué desde 2009 no has pedido que esto? Pero es que no me pides responsabilidades a mí cuando tú tienes las mismas y no las has cumplido. El responsable último siempre es el alcalde. Y yo, la responsabilidad sí la he cumplido. No, no, perdona, no he terminado. La responsabilidad sí la he cumplido. Ahí estaba mi convocatoria, una convocatoria buena y original, no copia-pega, que no suele ser por aquí. Bien, o sea, que quieres decir que cuando se nos invitan determinadas convocatorias de otros ayuntamientos, como dices tú, copia-pega por parte de los técnicos, me estás diciendo que los técnicos son unos incompetentes o que no te gustan o qué.
Yo no sé qué manera de poner en mi boca. No, te estoy diciendo, yo no estoy poniendo en tu boca, no, te estoy preguntando. Yo digo que la costumbre suele ser propia de Peval y que esto era una convocatoria original. Nada más, yo no he dicho nada más, no he dicho de nadie, ni hablo de nada más, ni de nadie más. Pero bueno, eso de la originalidad no la tenemos que creer. Qué cachondo eres. Cuando quiero, procuro. Es una historia original. Y si dices que no, serás tú que lo tienes que demostrar. Yo soy el que lo ha hecho y sé que es original. Por supuesto que muchos puntos son como en otros sitios, porque legalmente tiene que ser así. De acuerdo. ¿Algo más? Yo creo que el tema sobre el trabajo que usted realizó, lo único que se ha aplicado en esta nueva es el tema de los tramos de renta. Con lo cual, no pierde mucho la originalidad. Es verdad, me la habéis plagiado. Y luego, yo creo que lo que sí que matizas bastante es que sobre el fomento del euskera, no sé si fue en el pleno anterior o en la comisión, dijimos que el fomento del euskera Urkoien lo está haciendo bastante amplio. El hecho de que no se den las becas para el aprendizaje del euskera de adultos a todo el que se presente no quiere decir que no fomentemos el euskera. Entonces, para ver si se fomenta el euskera no hay más que ir y ver la revista o lo que sea. O aquí mismo ver que el pueblo de Urkoien se llama Urkoien con K y latina. Figúrate si se fomenta el euskera, que hemos perdido el Urkoien que teníamos hace muchos años con C y Y. Somos de zona mixta. Y perdimos aquel. O sea, fíjate si se fomenta que el único nombre oficial que tiene ahora Urkoien está en euskera. Por matizar más, me gustaría que se dijera quién es el que propone la beca. La convocatoria. ¿Cómo? El Servicio Municipal de Euskera. ¿El? Servicio Municipal de Euskera. Eso. Entonces, si nos parece, si os parece, votamos, o hemos votado, no hemos votado. No, vamos a decir algo. Vamos a explicar nuestra abstención, con pena, con mucha pena. Vamos a ver. Desde la Concejalía de Euskera se hace un trabajo, se hace una propuesta. Es verdad que nuestro grupo, al menos yo personalmente, introduje la idea del baremo. Desde una idea, yo creo que utilizable en cualquier ámbito, también en los ámbitos que se deben promover. En la medida en que seguramente el aprendizaje de euskera, desde ese punto de vista que planteas, Alfonso, se tiene que plantear en otros términos. Seguramente se tiene que plantear más en términos de una escuela pública potente, ¿no? Tanto para adultos como para niños. Si lo que estamos haciendo es... Todos los ámbitos. Bueno, depende un poco cómo veas los sistemas de enseñanza. Siempre que estamos tratando iniciativas privadas, sea de euskera, de chino o de... Nosotros vamos a ver un poco qué pasa con eso. Pero no quiero traerlo aquí para justificar lo injustificable. Nuestra abstención tiene que ver con que deseamos que las ayudas salgan adelante, y eso sería un sí, pero no puede ser un sí porque ha habido, creemos, una falta de respeto al trabajo que hizo el anterior concejal. Creemos que ha habido una falta de respeto y, por lo tanto, no podemos ser cómplices instrumentales de esa falta de respeto. Como no puede ser ni sí ni no, va a tener que ser una abstención. Aquí todos apoyamos mucho el euskera, pero cuando llega el momento, marcha atrás. Y si nos hacemos, pues, ¿algo que decir? Sí, muy brevemente. Es curioso que precisamente si se cambió aquello fue porque alguien que ha hablado anteriormente dijo que aquello no estaba muy bien, pero bueno, ahora decimos lo contrario, pues venga. Como ya se dijo lo que había que decir en la comisión, nosotros no tenemos nada más que decir. Pero es que yo insisto, es que no es cierto que se cambiara por lo que propuso de esto, no es cierto, porque eso ya se llegó a un acuerdo. Y Ramón, que estaba entonces en la comisión, dijo, bueno, pues cambiando becas por ayudas podría ser perfectamente. Y si estuvo de acuerdo, usted también estuvo de acuerdo. Cuando esté Ramón se lo preguntáis. Vamos a votar. ¿Votos a favor del dictamen de la comisión? ¿Votos a favor? 7 votos en contra. Alfonso. ¿Abstención? 3. Vale. Punto número 11.
tenemos que pasar la urgencia también, el punto número 11. Tenemos que votar la inclusión, o sea, la urgencia del punto número 11, que está en el orden del día, que es otro de los informes que dijimos en comisión que faltaba, que había que apuntar al expediente, haberlo probado y apuntar al expediente. Entonces se va a leer el informe y luego cada uno que diga lo que quiera. Informe que se presenta al Tribunal Administrativo de Navarra en recurso de alzada número 13-03-9955, presentado por don Alfonso Izal de Marco como concejal del Ayuntamiento de Orcoyen, contra acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Orcoyen de fecha 26 de septiembre de 2013, desestimatorio del recurso de reposición contra acuerdo plenario de fecha 22 de agosto de 2013 sobre abono de facturas por uso de instalaciones deportivas municipales por parte de un club deportivo. Paso a los fundamentos de derecho. El recurso presentado no aporta ninguna aclaración de por qué el acto recurrido se incardina en alguno de los supuestos de nulidad contemplados en el artículo 62 de la ley 30/92. Al igual que en el recurso de reposición, no basta con copiar la literalidad de la ley, sino que es necesario explicar las causas de nulidad presentes en el acuerdo recurrido. No olvidemos que se trata de la aprobación de unas facturas previo informe de intervención con la correspondiente tramitación administrativa y en la cual se han respetado todos y cada uno de los requisitos que marca la ley para la conformación de la voluntad de los órganos de la administración. Sigue sin entenderse, como así lo ha entendido el Pleno Municipal, que no se trata de ninguna subvención, sino del pago de unas facturas por uso de instalaciones deportivas contempladas en unos convenios legales en los cuales se contempla explícitamente que el uso de las instalaciones deportivas por parte de las escuelas municipales será gratuito y por tanto a costa del Ayuntamiento. Por lo tanto, todas las argumentaciones de incumplimiento de la Ley General de Subvenciones carecen de sentido y decaen por su propio peso. La resolución del TAM número 6114 dictamina que los convenios con el Club Quirol Sport temporada 2012-2013 y 2013-2014 son ajustados a derecho y de estos convenios se desprende el abono del uso de las instalaciones deportivas por los equipos de las escuelas municipales. Se trata de 189 niños y niñas comprendidos entre los 6 y los 13 años y de 39 participantes en los dos equipos de adultos existentes. Es necesario explicar el objeto social que cumplen estas escuelas deportivas. No resulta evidente y razonable que si existen equipos de fútbol pito 8, de fútbol infantil, de pista, escuela de natación, etc., estos equipos entrenen y jueguen en las instalaciones municipales. ¿Qué otras escuelas existen para hacer una convocatoria pública? Ninguna. Es claramente demostrable que el Ayuntamiento de Orcoyen se ha hecho cargo de los gastos del uso de las instalaciones deportivas de todos los equipos que así lo han solicitado. Baste con solicitar la intervención municipal los abonos realizados a las instalaciones deportivas de Chauri mientras se realizaban las obras del nuevo campo de fútbol. ¿De? Arazuri. 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 No existe un interés público ni de terceros detrás del recurso presentado, simplemente el deseo de cuestionar los convenios con el Club Quirol. Por ello, el esfuerzo en convertir lo que es el pago de unas facturas en pleno cumplimiento del respectivo convenio en una subvención, aunque se contradiga en el mismo concepto de lo que es subvención, disposición dineraria sin contraprestación directa de los beneficiarios, cuando es evidente que existe contraprestación al hacer uso de unas instalaciones que, aunque de titularidad municipal, están gestionadas mediante contrato de arrendamiento a terceros. Esta parte, el Ayuntamiento solicita que con el fin de clarificar la legalidad del pago de las facturas, se practique prueba testificada a la interventora municipal, ya que en el escrito del recurso de alzada se realizan alegatos y afirmaciones que el Ayuntamiento no ha tenido oportunidad de dar cumplida respuesta en la contestación al recurso de reposición anterior, creándose indefensión a esta parte. Por todo lo expuesto, se solicita al Tribunal Administrativo de Navarra que, teniendo por presentado este escrito, se sirva a admitirlo y, conforme a su contenido, proceda a desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Alfonso Elizalde Marco, concejal del Ayuntamiento de Orcoyen, contra acuerdo del Pleno de fecha 26 de septiembre de 2013, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo del Pleno de 22 de agosto sobre abono de facturas por uso de instalaciones deportivas municipales por ser ajustado a derecho. Vamos a decir, yo, bueno, al final el que decidirá será Dani y ya está, ¿no? Pero sí que quería hacer algún comentario
lo de que se han respetado todos y cada uno de los requisitos que marca la ley, si no se ha hecho nada, se han llegado unas facturas aquí y se han pagado, no sé qué requisitos han cumplido. Lo de los convenios que nombran varios sitios, pues sí, pero los senior, los equipos de adultos, no están en ese, por lo menos en alguno de los convenios, hasta donde yo recuerdo. Y ese es el problema enquistado con el tema Quirol Sport desde un principio, que es lo de siempre. Nosotros, vuelvo a esto, porque por aquí también se dice algo de que el deseo es cuestionar los convenios o tal. Siempre hemos respetado que el Quirol Sport gestione lo que son escuelas deportivas municipales hasta la ciudad. Pero, insisto, lo mismo que para otros muchos temas se dice, ¿y cuántos hay de Orcoyen? Y a los de que no son de Orcoyen no se le va a pagar. Ya no sé, resulta que ha fichado hoy los equipos de adultos de este club, hasta donde yo sé, no sé si hay uno o ninguno de Orcoyen jugando. Se les pagan las pistas, se les pagan los campos, se les paga todo. Eso está sin regular ningún convenio, no ha habido una convocatoria de subvenciones para este tema, se han pagado, es nuestra este, por eso lo hemos recurrido. Y aquí el problema, desde un principio, y al hilo de lo que comentamos antes de aquella comisión, el problema fue que en la primera reunión de la comisión se quedó todo el mundo de acuerdo en que los equipos senior quedaban fuera, sí, quedaban fuera, y luego resultó que no. Y el problema desde un principio con el Quirol Sport viene de ahí, porque nosotros para el resto no hemos puesto pega hasta los 18 años. Incluso nuestra primera propuesta allá por 2012 aumentaba las escuelas, o sea, quiero decir que las escuelas deportivas suelen cubrirse hasta 16 años y tal. No tenemos ningún problema que fuera hasta 18 años. No hemos puesto en ese aspecto ninguna pega. Es el resto, porque personas de 30 años que no son ni del pueblo, que le estemos pagando, es que yo considero es que es un hobby. Es como si aquí viniera la gente con la factura del, de, ¿cómo se llama esto del esquí? El forfait o algo así, pues bien, es deporte, si quieres ir a esquiar muy bien y todo esto, pero no sé, tú haces, eso es un poco hobby, no es como las escuelas deportivas o como si fuera todo equipos de chavales jóvenes de aquí, no sé, es que esa diferencia es en la que no conseguimos ponernos de acuerdo con este tema, ¿eh? Pero eso de que cuestionar los convenios, tal, o sea, cuestionamos siempre solamente esa parte. En ningún momento lo que serían escuelas deportivas municipales para chavales, vaya, tanto de fútbol, de pelota, de lo que haga falta. Eso no hemos estado en contra nunca desde un principio. Nada más quería dejarlo claro. ¿Algo más? Nosotros este asunto nos ha dado mucha preocupación porque, si bien es cierto que reconocemos la necesidad que tiene este ayuntamiento o cualquier entidad pública de hacer pagos rápidos a cosas que, no, que están ahí, pero quiero decir, esto ya tiene que ser más objeto de un tratamiento más regulado, ¿no? Realmente no se pueden seguir pagando facturas desde un acuerdo, más o menos, tendrá que ser verbal porque escrito no está, un acuerdo que además implica a tres agentes, cuatro agentes, por no decir tres agentes directos en el tema. UDE, Quirol Sport y este ayuntamiento. En ese juego hay juegos a bandas que nos están complicando las cosas. ¿Qué pasa a la vista de este sistema de pagar facturas cuando URDI incrementa Quirol Sport las tarifas, Quirol Sport incrementa este ayuntamiento? Es decir, se producen unas espirales y como no hay regulación, al final no sabemos lo que va a pasar con todo esto. Yo no sé lo que dirá el recurso alzada. El recurso alzada suele ser muy textual en relación a las cosas que se plantean y no se extienden mucho más. Pero a poco que se extienda le va a decir a este ayuntamiento que estas cosas no se pueden hacer así. A poco que se extienda. A poco que se extienda. Porque si hay una persistencia, una permanencia y una necesidad estable de financiar, nosotros creemos que no, pero vosotros creéis que sí. El equipo de adultos, hacerlo bien. Hacerlo bien. Hacerlo ya, pero bien. Fórmulas administrativas, las conocéis, el señor secretario os dirá unas cuantas. Pero vamos a llegar a un sistema de contabilización, de registro, de claridad y de transparencia. Porque si ahora hay que pagar de forma improvisada 3.000, 2.000, 1.000, 50 o 40, tendrá que ver con variables de cómo factura URDI, qué le cuesta a Quirol. Quirol está en medio, Quirol no va a defender precios. Evidentemente, puesto quien está detrás es el pago del ayuntamiento. Entonces, en tantas bandas, en tantos intereses legítimos, todos, entiendo, seguro, ¿cómo queda este ayuntamiento? ¿Al final de la fila a pagar lo que alguien entre con una factura por la puerta del despacho de la interventora?
creemos que por entidad económica y por regulación del tema no puede plantearse así. Nosotros vamos a abstenernos. Yo quería decir algo y para que quede constancia y quede muy claro. Existe un informe de intervención que dice que se tienen que pagar. Y la interventora no es Espinete en este ayuntamiento. O sea, si ella lo ha argumentado y ella dice que hay que pagar, si la interventora nos hubiera dicho al ayuntamiento que no se hay que pagar, no se hubiera pagado. O sea, no, cuidado cuando se dice que las cosas no se justifican, cuidado cuando se dice que las cosas no se argumentan y cuidado que cuando se intenta hacer ver que este ayuntamiento es la casa de Tocamerroque, porque no es así. Que quede muy claro que hay un informe de intervención que dice que las facturas hay que pagarlas. Nos guste o no nos guste. Entonces, ¿votos a favor? Me gustaría, por favor, por último, en ese informe de intervención municipal sí que hay un reparo, ¿eh? Y según la ley, mientras haya ese reparo de intervención, no se puede efectuar los pagos. Como tú bien has dicho, Alfonso, habéis planteado un recurso, el tribunal dictará lo que sea, unas veces os dará la razón, otras veces os la quitará. Si os da la razón, yo considero que no hay mucho más que decir, más que habilitar los procedimientos administrativos correspondientes para seguir solucionando a sus equipos que subvencionan. Quería aclarar a las palabras que ha dicho Enrique. Has dicho algo que has equivocado los términos en el tema de que Urdi con unas tarifas, Quiroles por las asciende y llegan. Es equivocado. Había una facturación a nombre de Quiroles por con una tarifa y desde intervención en estos últimos convenios se le solicitó que tenía que facturarlo al ayuntamiento porque ya no existía el intermediario Quiroles por. Entonces, al facturar al ayuntamiento esas tarifas ascendieron, pero no era Quiroles porque las ascendió. Las ascendió Urdi porque no tenía un convenio con Quiroles. Y respecto a lo de que damos facilidad al dar dinero a equipos que no tienen gente del pueblo y tal, ¿eso cómo lo podemos solucionar? El tema de gente del pueblo, en los equipos. Lo mismo que los ya sé por dónde vas, pero cuando lo solucionas en cualquier otra cuestión. Que no jueguen los que se apuntan, porque no hay capacidad para sacar equipos. No sé, eso es una cuestión del club, ¿no? El club es un... Eso también tenemos que decidir aquí cómo va a funcionar internamente el club. Pero como lo criticas, lo que hace falta es que se apunte gente del pueblo, ¿no? Yo al club no le he criticado, ¿eh? Yo os critico a vosotros por dar dinero cuando en otra cosa miráis con lupa, por dar dinero para gente incluso de más de 30 años, que muchos o la mayoría, por no decir todos, no son del pueblo y que no haya ninguna pega de ninguna clase para este tipo de gastos, ¿eh? Y para otras cosas, pues como lo de euskera y como lo de otras cosas que pueden tener incluso más importancia, pues no sé. No o sea, el problema está en los adultos entonces. ¿Los adultos de fuera? Desde un principio, Jesús Mari, si lo sabemos, hemos hablado. No, los adultos de fuera o los niños también de a fuera. Ver, que no sé si es el tema, si cuando quieras volvemos a tratar el tema, lo hemos tratado mil veces. Si ya no estamos haciendo nosotros el convenio. Ya he dicho antes que hace 2 años que no hacemos el convenio nosotros. Ya, y en cuanto a lo que has dicho, que le has dicho a Enrique, de que había esa facturación especial para el convenio, eso Urdi lo presentó, era parte de su presentación a concurso. Ahora esa cuota ha desaparecido, por supuesto otra vez sin permiso del ayuntamiento, sin que ni siquiera nos hayamos enterado hasta que ha salido en alguna comisión o algo, y tampoco parece que pasa nada. Es que sí pasa, es que lo presentaron a concurso y estaba esa cuota. Y si la quieren cambiar, lo mismo que las piscinas, lo mismo que en todos lados, tienen la obligación de que se les apruebe desde aquí y siguen tirando por la calle en medio y bueno, esa es otra, nosotros les pagamos la cubierta de pádel. Esa cuota aún está por entrar en comisión y pleno y aprobarse. O sea, no se ha llevado a cabo. Bien. Entonces pasemos a votar. Sí. ¿Votos a favor del informe? 7. ¿Votos en contra? Espera un momentico que me escriba el boli. ¿Contra 1? ¿Abstenciones? 3. Vale. ¿Qué te crees? Se va, Javier. Tienes que votar más.
El punto número 12 es otro de los puntos que tenemos que meter como urgente. Que es el 12. El acuerdo de recursos de posición impuesto por taller básico. Yo creo que había algo de documentación que no estaba en el informe. Entonces hay que votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Pues venga. En relación con el recurso de alzada interpuesto por taller básico de la arquitectura, SLP, contra acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Orcoya de fecha 26 de septiembre de 2013, sobre admisión parcial de alegaciones y establecimiento de responsabilidad por errores de proyecto y negligencia de la dirección facultativa, se presenta el siguiente informe. Perdón un momento. En el punto anterior se supone que hemos votado la urgencia. En el 11 hemos votado la urgencia. Sí. No sé si la hemos votado. Sí, no, sí, se ha votado. Creo que no hemos votado. Pues si no la hemos votado, la tenemos que votar. Sí, se ha votado. Porque no quiero luego que haya problemas, ¿eh? Sí, y que se nos planteen recursos y historias. Sí. ¿La hemos votado o la hemos votado? Sí. Pero bueno. Yo creo que no. Sí, yo creo que sí. Vamos a ratificar. Vamos a repetir la votación, pues si no, pues no queda claro. La urgencia, votos a favor de la urgencia. Unanimidad. Enrique, unanimidad en el anterior. Sí, de acuerdo. Que quede claro, ¿eh? Sí, no, yo no lo tenía tan claro. Y el secretario parece que tampoco. Vale, entonces estamos en el 12. Hemos votado por unanimidad la urgencia. Somos 10, ¿eh? Se ha ido Javier, que coste, que somos 10, no 11. En la anterior seríamos 11. En la anterior seríamos 11, sí. Respecto a la pretendida imposibilidad de imponer intereses a la cantidad indemnizatoria que establece el Ayuntamiento, no cabe más que subrayar que dicha cantidad es fruto de la estimada por sentencia 75/2012 del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Pamplona, de fecha 5 de septiembre de 2012, referida a conceptos y cantidades que corresponden a defectos de proyecto y negligencias de la dirección, según el informe pericial que sirvió de fundamento a la resultada sentencia. Siendo dicha sentencia firme y habiendo concluido mediante el acuerdo de pleno ahora impugnado el expediente administrativo de reclamación de daños y perjuicios a la parte ahora recurrente, es meridianamente claro que proceden los usodichos intereses legales, por cuanto que dicha cantidad es líquida y exigible, no estando en disputa como pretende la recurrente, por cuanto que el expediente municipal ha sido concluido mediante acuerdo de pleno y los conceptos en base a los cuales se determina la responsabilidad han sido fijados por sentencia judicial devenida firme, no siendo variados ni introducidos nuevos por la Administración, por lo que son de sobra conocidos por la parte recurrente. Respecto al resto de alegaciones, la Administración acata el contenido íntegro de la sentencia de 5 de septiembre de 2012 y en base a ella inició el correspondiente expediente de responsabilidad por daños y perjuicios. La parte recurrente se limita a alegar que cada uno de los conceptos por los que este Ayuntamiento exige el abono de cantidades por responsabilidad, por constituir defectos de proyecto y negligencias de la dirección, constituyan tales errores y negligencias. Sin embargo, esta Administración no puede hacer otra cosa que acatar la sentencia de referencia en todos y cada uno de sus puntos, también en los que suponen la declaración de qué conceptos y cantidades corresponden a defectos de proyecto y negligencias de la dirección de obras, y precisamente en esas cantidades y conceptos se basó el acuerdo ahora impugnado. Asimismo, la empresa recurrente introduce en este recurso de reposición nuevas alegaciones y documentos que no aportó ni formuló en el trámite de alegaciones correspondiente, por lo que, en base a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 30/92, no cabe tenerlas en cuenta en la presente resolución del recurso interpuesto. Y en conclusión, y en base a todo lo expuesto, se considera que el recurso de reposición presentado por Taller Básico de Arquitectura SLP, contra acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alcoy en fecha 26 de septiembre de 2013, sobre admisión parcial de alegaciones y establecimiento de responsabilidad por errores de proyecto y negligencia de la dirección facultativa, debe ser desestimado, confirmando el citado acuerdo por ser conforme a derecho. Vale. ¿Tenemos que votar? Sí, ¿no? ¿Votos a favor del informe? Unanimidad.
Vale. Número 13, aprobación programa de Navidad. No me equivoco. De la comisión informativa por el cual se propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte acuerdo de aprobación de la propuesta del programa navideño 2013-2014. Vista la propuesta presentada por los servicios de Cultura y Deporte y Euskera, se propone aprobar la propuesta del programa navideño 2013-2014 presentada por los servicios de Cultura y Deporte y de Euskera. Aprobar el presupuesto de gasto del programa a cuenta de la partida presupuestaria correspondiente. ¿Qué decir? Una pregunta sobre las quedadas deportivas. ¿Esto también está organizado desde el servicio de deporte y cultura? Sí. Quedadas deportivas, una, o sea, lo propone y lo organiza. ¿Las quedadas? Sí. Sí. ¿Algo más? ¿Y la imagen? ¿No? ¿Todos de acuerdo? De acuerdo. No está en los votos. Está en el baño. No, se ha ausentado, luego se reincorporará, pero bueno, para la votación no vale. No, la votación se ha abstenido. No, 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 sí, pero No, tú recoge que no está Ainara y aplícale lo que hay en el cariño. Está Ainara. De acuerdo, ¿no? Sí. Está en una unidad. De 10. Esto es un poco... 14 es otro de los puntos de... ¿Qué? Es otro de los puntos... El 14 es otro de los puntos que tenemos que incluir como urgente. Es un recurso de reposición de UCI contra acuerdo del 26 de 9 del 13 sobre íntegro de cantidad. Estamos un poco con lo de vueltas, aquellos pagos de facturas y demás. Entonces lo metemos como urgente. ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Unanimidad? Unanimidad. ¿Urgencia? Unanimidad. Pues ahora le... Informe sobre el recurso de reposición interpuesto por Servicios de Actividades Físicas URBSL contra acuerdo del pleno del 26 de septiembre por el que se desestima el recurso de reposición confirmando obligación de reintegro. Consideraciones jurídicas. Dado el error de hecho observado en la notificación efectuada a la hora recurrente del acuerdo plenario referido con antelación, con fecha de salida del 9 de octubre de 2013, donde se le advertía que contra el precipitado acuerdo que había interpuesto el recurso de reposición y dado que en fecha 15 de noviembre presenta escrito de recurso de reposición, procede, para no causar indefensión al interesado, admitir a trámite dicho recurso a efectos de abrir un nuevo plazo preclusivo para, si lo considera oportuno a sus intereses, recurrir en alzada ante el Tribunal Administrativo. Ante la plasmación de similares alegatos, no cabe más que reafirmarnos en los fundamentos expuestos en la contestación al anterior recurso de reposición. Como consta en el informe de intervención, no se recoge en el contrato suscrito que la empresa pueda incrementar su beneficio con las cuotas que generan algunas actividades del programa joven. Estas cuotas son municipales y deben ser entregadas al ayuntamiento, por lo que no puede admitirse lo planteado por el recurso. En lo referente a la cuantía debida por cuotas de actividades no ejecutadas, en el expediente no consta ningún informe suscrito por la intervención municipal que fije dicha cantidad en lo que estima el recurrente, sino el informe suscrito en fecha 18 de septiembre de 2013, donde figura claramente todas las cantidades por las que se exige su reintegro en el acuerdo aprobado por el pleno ahora recurrido, por lo que dicha alegación debe ser también desestimada. Por lo tanto, y en base a todos los puestos, se considera que el recurso de reposición presentado por URDI contra acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de septiembre de 2013, por lo que se desestima el recurso de reposición interpuesto y se confirma la obligación de URDI de reintegrar la cantidad de 5.411,79 € debe ser desestimado, confirmando el citado acuerdo por ser conforme a derecho. ¿Algo que decir? ¿Todos de acuerdo? ¿De acuerdo? Todos de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues pasamos a la parte de control.
dar cuenta, había presentado yo un papel como propuesta de resolución, o te lo han hecho llegar para incluirlo en el último punto. ¿Este punto? No, lo de ahora, aparte, o sea. No, no recibo. Bueno, pues te lo. Lleno también los tachones. Joder, pues que pensaba que tendría él, está registrado en el documento, esta es mi copia. Dispongo de ella, pues deja ahí. ¿Cuándo la hemos metido? Ayer. ¿Eh? Hoy a la mañana. Hoy a la mañana. ¿Tú es 28 o 29? 28. ¿Cabe de eso? Sí, sí. Pregunto. Habiendo entrado hoy por habiendo entrado en el, hoy el día del pleno a la mañana. 72 horas. Me parece que no, ¿eh? Me parece que no, me parece que no. Estoy preguntando, ¿eh? O sea, ya no se puede. Un día, esto es día como la otra propuesta de, que hemos tratado en el tema segundo. En el punto segundo. ¿Lo que es una enmienda? No. No. Es una propuesta de resolución, que si hay que votar la urgencia, pues es una. Hay que votar la urgencia. No, pero sí. Es una. Sí, señor alcalde, yo preguntaría al señor secretario a ver si efectivamente esto es legal o no es legal, porque si consta ahí la entrada en el ayuntamiento hoy a la mañana, me temo que no hace las horas necesarias que dice la ley para que pueda valer. Por eso yo voto a la urgencia. No. Y además la defiendo, la defenderé. Yo creo que es así, venga, ya diga el secretario. Sí, en principio creo que es. Ratificación de la urgencia. Donde yo sé, tengo que defender la urgencia y luego votar, ¿no? Justificar la urgencia, sí. Y luego votar. Punto. Yo quería justificar la urgencia, es un tema de biblioteca, de gastar la partida que hay, porque se está acabando el año, todavía faltan cosas que hacer en la zona de adultos y simplemente para. Pues como son cosas menudas que se van quedando, no llegan a pleno, pues para que llegue y eso, para que se gaste ese dinero, porque si se acaba el año, pues ya. Que exista la partida del año anterior, aunque se acabe el año, no quiere decir que se pueda gastar. Pues sí quiere decir, sí. Porque ahí está el asunto. Bueno, con habilitar otra el año que viene es suficiente. Hombre, ya, pero está habilitada después de lo que hemos. Pues, yo creo que por registro, sí. Si es una cosa en bolse o cualquier cosa, sí, se puede admitir. Pero por registro me temo que no. Esto va por registro. No la tarjeta. Esto lo habéis registrado. Lo hemos registrado esta novela, es una propuesta que se trae, es una propuesta que se trae a pleno. Entonces una propuesta que se trae de urgencia pasa a llamarse moción y es como si la hubiera traído ahora. Una cuestión formal, pero no, si se ha registrado, igual sí, o sea, no son las horas suficientes en la ley para tratarlo. Si no se hubiese registrado, pero, como el punto segundo. Pero es que por no haber pasado las horas pasa a ser una propuesta de urgencia. No. Es que precisamente es eso. No. No. Ya. A ver, eso es el no, sí, hay otra solución. Hay otra solución muy simple. Hacer la hora de boche y retirar eso. Pero es que yo creo que es como yo digo. Creo que no es necesario, o sea, de hecho, por eso, porque sería tan simple como eso, como lo que estás diciendo. Disculpad un momento, ¿me queréis decir que está pasando? Cambia mucho frío en la calle, y significa que, pues, que uno es el aus y la hostia. A ver, ¿me puedes? No. ¿Me puedes hablar? No, no se puede hablar. Vale. Cuando acabe el pleno, cada uno que diga lo que quiera. De momento, hasta que no se acabe la. ¿Eres el alcalde? Sí, señor. Bien. ¿Por qué tengo la una cámara de tono? Que no podéis hablar. Vale. Cuando acabe el pleno, hablaréis, habléis lo que queráis. Ahora no se puede hablar. Vale, de acuerdo. A dos. No. A ver. No sé muy bien el planteamiento de fondo que hay. Sobra el tiempo, aunque se mire lo que hay que hacer, pero yo no sé, se puede transformar en un ruego especial y se puede plantear, Alfonso, ¿podría transformarse Alfonso en un ruego que corresponda del presupuesto 2013? Es que, no sé, ya está hecho el trabajo entonces de tener pastilla. Pero hay mil fórmulas, hay mil fórmulas que no. No cuesta nada mirar un poco. Es que ni fórmulas, meter la pregunta por
te pasa a turno de ruegos y preguntas. Se puede. Que sea someter a la consideración del pleno por otro asunto. No, a mí no me. ¿Preguntas qué? Procurio el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del pleno por razones de urgencia algún asunto no comprendido en el orden del día y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. Si se fuere, el portavoz del grupo justificará la urgencia y el pleno votará. Pero bueno, yo entiendo que esto cabe en la parte de ruegos. No, porque es una propuesta de acuerdo. No es un robo que te hace nuestro grupo a ti, sino que es una propuesta de acuerdo, de que si todos los grupos estamos de acuerdo en que esa partida de la biblioteca se gaste. Yo creo que sí. Que cambia. Yo creo que estamos todos de acuerdo, pero bueno, explicáis un poco cuál es el trabajo que estás desarrollando con la biblioteca. Sí. Espera. Entonces, ¿lo tratamos o no lo tratamos? Hay que votar la urgencia. Entonces hay que argumentar primero la urgencia. Lo que acabo de decir, nada más. Estamos llegando a final de año y para que no se nos. Pero en verdad, que habiendo sido recibido hoy en el ayuntamiento, es legal tratarlo hoy en el pleno. Eso es una pregunta. Se ha registrado. ¿Qué pasa? ¿Qué? Para que tuvierais conocimiento de lo que viene, o sea, la propuesta y tuvierais tiempo de plantear, o sea, tuvieran tiempo de planteárselo. Por eso lo hemos registrado la mañana. No, no lo hemos recibido. Pues entonces, como se puede hacer, no me agrabáis, ¿eh? Al final, vale. Pues lo tengo que presentar. No, garantistas solo lo que diga la ley. Garantistas y no garantistas. Si dice la ley que no, pues es no. Si dice que sí, es que sí. Se puede meter como otra cosa, pues sí, como mociones, como ruegos, como preguntas. Pues sí, como sugerencias. Si estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, no, porque el tema legal, no lo vamos a hacer nosotros. Oye, por favor, no vuelvo a repetir otra vez las cosas. La próxima vez desalojo el pleno. Respeto, he dicho que cuando acabe la sesión podéis hablar lo que os dé la gana. De momento, paz y tranquilidad, y luego también, ¿eh? ¿O no? Entonces, ¿no? Es que si hubiese sido la contraria, no habría alguien que recurriese. No lo vamos a hacer. Es una propuesta. Si se puede, di. Si se puede, sí. A ver, silencio, por favor. El señor secretario ha dicho que hay que argumentar, se puede plantear, se puede votar la urgencia, o sea, se puede argumentar la urgencia y se puede votar la urgencia y después se puede debatir el tema. Es lo que ha dicho. ¿Es así o no? Sí, sí. Pues nada, el defensor de la urgencia, se nos había pasado, yo creo, desapercibido un poco a todos este tema y bueno, y la partida presupuestaria, pues va a estar antes de final de año, porque además faltan los ordenadores en la zona de adultos de la biblioteca y esas cosas. No me grabes. Para lo que es la parte. Conduce hecho. Entonces, se vota la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Pasamos? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿En contra? Puede ser tan valorable como este pleno como para que se dirija. Vamos a ver, si lo que se plantea en la moción es gastar la partida presupuestaria antes de que finalice el año, no cabe aprobarla en diciembre porque estamos en el 16 de diciembre. Sí, se aprueba lo que ha gastado. ¿Eh? Sí, se aprueba lo que ha gastado, o sea, lo que hay que comprar.
Pero lo urgente sí se puede. Vamos a ver. Si hace falta informe de intervención, ahí se pospone, se deja la mesa para el siguiente. Vamos a ver, lo que se está planteando es ratificar el acuerdo que hay de gastar una partida presupuestaria. Es que tampoco tiene mucho objetivo. Legalmente hay que gastarla este año para que sea válido. Sí, el año que viene ya creo que no se puede. Por eso es por lo que traemos todo. Te quiero decir que todos estamos de acuerdo en lo de la biblioteca, todos estamos de acuerdo en lo de los ordenadores, todos estamos de acuerdo en gastar la partida presupuestaria que hay. Pero bueno, de acuerdo. La urgencia está en que si no, el 26 de diciembre ya no cabe. Porque la finalización del año está a 5 días vista. Entonces la urgencia es esa. Tampoco es tanta urgencia porque el año que viene se puede plantear una partida presupuestaria y se puede gastar igual, pero bueno. Bueno, entonces por dar contestación, no a todo el mundo se le había olvidado el tema de la biblioteca, porque a mí por lo menos no se me había olvidado. Entonces, estamos en contacto, la arquitecta municipal y yo personalmente, con el servicio de bibliotecas de la red de Navarra, y nos han dicho que actualmente no hay posibilidad de entrar en la red, y sí que nos ponen como condición, ya que la población de Orcoín es la cantidad, una cantidad de población que entra dentro de la red de bibliotecas, pero no nos van a dar nada en la actualidad. Entonces nos dicen que a pesar de eso, lo que vayamos a hacer tiene que estar informado en la red y que la red sea conforme a lo que nosotros vamos a colocar. Dentro de los planos del centro cívico en general hay un amueblamiento de biblioteca que ya está programado y que hay que ponerse en contacto también con el colegio, con el bufete de arquitectos que se presentó para ese concurso, y que nos digan cuál es el mobiliario específico que ellos habían marcado y si responde a las necesidades que la red nos dice. Entonces estamos a expensas de recibir la parte de los arquitectos del centro cívico y que la red nos diga si ese mobiliario es adecuado. Y a partir de ahí empezaremos a comprar, por los 6.000 euros que se destinaron, pues la parte que dé con esos 6.000. Mesas, sillas, ordenadores, estanterías, y estamos en esas. Queremos que sea antes de fin de año, porque nos interesaría gastar 6.000 y luego aplicarle otro tanto el año que viene y así ir completando poco a poco la biblioteca. Entonces, el acuerdo que presenta Alfonso es instar al equipo de gobierno a destinar de manera inmediata la partida económica al fin dispuesto, equipo de la zona de los y la zona destinada a los otros. O sea, lo que ya está. Nuestro grupo, como no tiene claro que esto sea legal lo que se está haciendo, no va a votar a favor ni se va a abstener, sino va a votar en contra. Y no es porque no queramos que se gaste todo, sino porque las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas. O sea, que coste que el acuerdo de gastar ese dinero, pues ya está tomado. Pues no vamos a votar esto. Yo no te digo lo que tienes que votar, Miguel Ángel. Te estoy diciendo que el acuerdo de gastar esos 6.000 euros ya está tomado. Muy bien, pero a eso no vamos a votar. ¿Votos a favor de ese voto? ¿Ya se gasta este año? Hemos informado cuál es la situación y ya no hay que votar otra vez. Si no De acuerdo, recordatorio. Miguel Ángel, no cabe de acuerdo, no cabe votación y secretario. De acuerdo. Yo, para mí, habiendo entrado esto a la mañana, no es. Entonces, que se dice, nosotros me da igual, porque aunque se haga lo que se haga, no vamos a recurrir. No somos como otros que recurren a la primera por cualquier tontería. No vamos a recurrir nada, absolutamente nada. Entonces, no, nos da exactamente lo mismo. Pero sí que nos gusta que se aplique la legalidad, simplemente eso. Porque si se aplicamos otras cosas, y con esto voy a acabar muy brevemente, de los 14 puntos que ha habido hoy en el Pleno, ahora vendrán otros 4 o 5 más que también intervendrán, por supuesto, se han intervenido por el señor de Bildu en 13. Yo no he intervenido apenas en 2 o 3.
No, no, nosotros no hemos intervenido más que lo justo. En 13, de los 13 que he intervenido, tengo que decir que varias de las personas que están aquí presentes de concejales, compañeros, se han sentido por sus palabras, por alguna de sus palabras, realmente ofendidos. Y entonces, pues esas cosas, señor alcalde, habrá que cortarlas algún día. Venga, pasamos a la... Escuchamos todas las opiniones y demás apreciaciones legales. Pasamos a la parte de control, dar cuenta de resoluciones de la alcaldía. ¿Habéis visto las resoluciones? Sí, tengo una duda en una, al hilo de lo que preguntaba antes de si se puede aprobar definitivamente cuando todavía están pidiendo alegaciones. He visto aquí que está iniciado el expediente, la resolución de alcaldía es iniciar el expediente de contratación para la adjudicación de la realización de las obras de cubrición de dos pistas de pádel en las instalaciones deportivas Mendicur. O sea, que está iniciado ya el expediente de contratación sin haber aprobado, sin haber nada puesto. Los expedientes, los expedientes administrativos se abren y luego se van completando con el condicionado, con los informes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero hay que hacer la resolución de apertura de expediente. Pero sí, pero hasta que no esté definitivamente aprobado, ¿no? Y si no se aprobará definitivamente. O sea, los expedientes se pueden abrir, los expedientes se abren y se inician y luego se pueden aprobar o no se pueden aprobar las cosas que van dentro del expediente. Perdón, señor alcalde, ¿en qué estamos? Porque yo no me entiendo. En resoluciones. ¿En resoluciones? ¿Dónde están las resoluciones que no están poniendo? La cuenta de resoluciones de alcaldía. Ah, ¿es eso? ¿Quién está dando la cuenta de las resoluciones? ¿Es el señor alcalde o el de...? No, las resoluciones ya están dadas cuenta. Se plantean dudas las resoluciones, entiendo. Pues yo no he oído ni una resolución. Están aquí, en la documentación de la sesión. Es que leí y libré la documentación y eso, pero como no se han leído... No, es que las resoluciones no se han leído porque hay muchas y no se pueden leer una a una. No se leen nunca, están en la documentación del pleno a disposición de cada uno de los concejales para que las consulten si las considera oportunas. ¿Más? ¿Disposiciones oficiales de correspondencia? Está la resolución 679, si me dejáis hablar y escucháis, del 2013, el 15 de noviembre, del director general de Administración de Paz, que se designa a John Urteaga Alameda para la provisión temporal de la plaza de secretario, ofertada por el Ayuntamiento de Orcoyen, como sustitución del secretario, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Resoluciones. Disposiciones oficiales de correspondencia, mociones, preguntas. Sí, pregunta. A ver, preguntas. Si te las podemos contestar, sí, sí. Y si no, las contestaré. Por correo electrónico, por escrito. Quería saber cómo va el expediente de Urdi y esto de los horarios, si se va a eternizar en el tiempo. Eso, sobre el tema este de los horarios y todo esto, ¿cómo está el tema de los horarios? No se van a eternizar porque yo creo que la propuesta de modificación horaria era hasta el 1 de enero, ¿no? Sí, y el expediente está a expensas de resolución. Estamos esperando las cuentas auditadas de Urdi, ¿no? Que se han pedido desde... No, pero hay que dar la resolución al expediente del incumplimiento del contrato con respecto a los horarios. Ese expediente lo tienes encima de esa, sí. Que hay que dar la resolución. Y ¿cómo se llama? El instructor tiene que hacer una propuesta de resolución y resolver. Entenderás que yo también se ha actualizado ahora. Sí, no, solo pregunto, que estoy preguntando. Pero bueno, está ahí, ¿eh? Hay que resolver. Hay que estipular cuáles van a ser las sanciones y tendrá que haber una propuesta por parte del instructor y yo resolver. Y tenía otra pregunta, a ver si hay algo ya de borradores de los presupuestos. Pues no les echan una y nada todavía. Me imaginaba que han echado eso. ¿Intervención hasta hoy de vacaciones? Y vendrá hoy y mañana se incorporará a trabajar. Vale. Entiendo que en el transcurso de diciembre se plantará. Entiendo, ¿eh? Hay un borrador o algo ya. No hay nada. Luego, cuando haya, digo, ya nos lo necesitamos. Sí, habrá que convocar la comisión de cuentas y dar conocimiento a todos. Tengo un robo personal a ti también, por lo que ha aparecido en la revista, de que habías donado 150 euros a... No, que voy a donar. A que vas a donar. ¿Te parece a ti que eso tiene que salir en la revista municipal?
que, no sé, si quieres donar tú otros 150, yo te encantado, te pongo en la revista. No, no. Qué malo, qué malo. Pregunto, ¿no crees que esos son asuntos tuyos y que utilizar la revista municipal para... No ha sido con la intención de hacer ver que yo he ganado 150 euros, sino para intentar dar ejemplo por si hay algún otro o alguna otra empresa o algún otro particular que quiere tomar el ejemplo del alcalde que ha dado 150 euros. Así se entiende, ¿eh? ¿A dónde? Eso que quede muy claro. Yo no he querido salir a la palestra con esos 150 euros para que nadie diga, mira, el alcalde ha dado 150 euros. He querido dar el ejemplo como alcalde del municipio para que si hay alguna persona interesada en dar otros 150 o 300, estamos a disposición de poder de recoger el dinero que cada uno considere oportuno para una labor tan importante como considero yo que es el reparto de alimentos, no solo en Navidad, sino ante todo. Sí, una pregunta, señor alcalde. Si eso de los 150 euros, que me parece muy bien, cada uno da lo que quiere y como quiere y cuando quiere, los insultos gordos, a veces bestiales, que ponen en la revista Verde ciertos personajes, a eso que eso es bonito, ¿no? Eso es de muy caballeros y de muy honrados ciudadanos. Que, bueno, si no hay nada más, se levanta la expresión.